Bienvenidos y bienvenidas al primer programa temático de Hay algo ahí. Está por empezar Hay algo ahí especial de Dune. Antes de eso, acompáñenme al terreno inhóspito de Arrakis. Una atmósfera completamente hostil. Donde nada puede sobrevivir salvo los valientes fremens y quizás los real ones. Vamos a raquis. El episodio especial de hoy va a ser una puerta de entrada al universo Dune. Es un episodio que sirve para cualquier momento. Nos pueden estar mirando hoy mismo o nos pueden estar mirando eh, en 10 años, en el 2030, 2036. Vamos a arrancar de la siguiente manera, vamos a explicarlo ahora. Lisa okay. al Para que todos <laughs> Para que todos puedan. Estar en sintonía de la modalidad de este programa. Y para que todos sepan cuándo y cómo meterse y cuánto quieren ver y escuchar. Al principio vamos a hacer una puerta de entrada. Esto significa apto para todo público. No importa si viste Dune, si no viste Dune, si sabes qué es, si no sabes qué es, ¿no? Lizana Alcaí. A medida que el programa vaya avanzando, Progresivamente vamos a empezar a adentrarnos en lo que los mortales llaman el terreno de los spoilers. Sabemos que alguien que cree en Dune un verdadero fremen no teme a los spoilers, porque toda la historia está anticipada al principio, pero ya lo vamos a explicar. Va a venir un invitado especial, se va de caro más tarde, y vamos a hablar específicamente de la película. Antes de eso, de las películas que se intentaron hacer para llegar a Dune. Todo eso todavía seguimos en puerta de entrada. Más o menos a partir de las 10 de la noche arranca lo que uno podría llamar el terreno de los spoilers. Igual al mejor estilo Dune. Los spoilers de alguna manera van a filtrarse con el aire de la presencia y la especia. Cuanto más especia consumamos, más vamos a empezar a ver el futuro, el pasado y el presente en simultáneo. Ahí el terreno se puede empezar a poner pantanoso. Cruzado el umbral de las 10, les pedimos a los temerosos que se vayan. Este programa no es para ustedes. Y cuanto más avance la noche, será la hora de los gordos especia. Ya 22.30, 22.35, zona libre de spoilers, que nadie venga a llorar absolutamente nada y ahí vale todo adaptaciones anteriores, libros que se hicieron, qué no se hizo, qué sigue en la saga, no me importa si lo leíste, si no lo leíste, vale todo. Lo mismo para los audios, para la gente que quiera mandar qué piensa Edun, qué vivió con esta experiencia, si le gusta, si no le gusta, si la bardea, lo que sea. Ahí es zona completamente liberada. Y vamos a ver cuánto seguimos después, eh, pero bueno, lo, lo que dé. De. Dependemos de ustedes también, de nuestras ganas, de un montón de cosas. Bienvenidos y bienvenidas al primer especial temático en la historia de Hay Algo Ahí. Bienvenidos al especial de Dune. Arranca Hay Algo Ahí. Bienvenidos y bienvenidas al especial de Dune de Hay algo ahí. Como ya hemos explicado en la apertura, vamos a estar eh, atravesando todas las distintas facetas, las distintas facetas de este tremendo universo. Estoy. Eh, esto es lo más virgen que hicimos en nuestras vidas, eh, Estoy, amigo. Y, sí. y... y mira que hemos hecho cosas no, muy pijamonas. Por eso, eh. y que nosotros lo digamos es. es eh, digamos, en nuestros ojos llenos de especia, boludo. Estoy pasado de especia. Estamos completamente pasados de especia en este momento. Eh, primero... <risa> <risa> ¿Vos? Tengo que decirte que vos no das tanto Fremen para mí. Para mí vos das solo trolazo, boludo. Sí. Como que. Es como un Fremen, Tomasito Zuler. Es Tomasito Zuler. Es Tomasito Zuler de vacaciones por Egipto, básicamente. Bueno, boludo, los Fremen tienen sus costumbres. Eh, vos. A ver. La sexualidad en Arrakis es algo. Ah, bueno, no vayamos tan hardcore directo ahí. De hecho, sí. Tienen orgías de especia. Eh, cosas que no se mostraron en las películas, pero pará, no voy a adelantarme no tanto vamos a adelantar en eso. Nada, no vamos a adelantarme nada, tanto nada. en eso, porque hay mucha gente, este es muy temprano todavía, hay mucha gente muy temerosa que está asomándose a este abismo con mucho miedo, como diciendo, cuídenme los spoilers, cuídenme. Yo tengo que advertirles que vamos a respetar nuestro cronograma propuesto, pero sí. Dune es misteriosa. Sí. Una de las primeras cosas que hay que discutir es que Dune es de las pocas ficciones y sagas que desde el principio te dice cómo va a terminar incluso. Vos agarras el libro y es, es muy raro. El libro arranca diciéndote: eh, este, este es el diario del que traicionó a tal y tal, después se dio cuenta que. Y vos decís: Loco, no conozco ninguno solo de los personajes todavía, ¿no? No conozco estos nombres. Claro, pero desde el principio eh... ya te dicen: Lo que va a pasar es esto. Exacto. No importa cómo va a terminar. Lo que importa es cómo llegamos hasta allá. Totalmente, totalmente. Yo soy un convencido eh, que Dune es, o sea, inespoileable, porque se trata justamente del de recorrido. Sí. De, eh es el gran let him cook es el gran let him cook porque Totalmente. yo te digo yo te voy a hacer un pastel de papa sí pero perfecto. ahora ¿sabes cómo te lo voy a hacer no ah. voy a hacer mucho en este programa está, ¿Está muy bien boludo y, está todavia, muy bien. y todavía no no dice bueno les gusta mi, mi tono de especia mi a ver acá Santi un poco de Uf. María Becerra a oh, oh, oh. bordo <risa> <risa> ¿Eh? Uy, uy, oh, dame más, ahí va, guachín jugate. Lo que podemos estirar de este programa así, siendo... ¡no! <laughs> Recién vi en el... Bien. <laughs> en el chat que decía que bien que está Zendaya. <laughs> sí. También, también tengo un toque étnico a Zendaya, Porque no? Gran personaje. Y yo estoy como un eh, Timotilla Lamé. La gente dice que estás medio Miley también. Ah, bueno. acabo las Sí, hay algo también ahí lo, Agarralo, agarralo con Santita, no Más lejos Eso es lo contrario <laughs> Lejos para el, el otro lado. lejos. El lejos para atrás Ahí está Hay algo ahí también, eh Bien, estamos recién arrancando Así que vamos a ir de a poco Porque hay muchas personas que dicen A mí me chupa un huevo de un Pero quiero ver este especial Porque la verdad, vamos a decirles algo De las cosas que más quería hacer en mi vida Eran especiales temáticos, ¿sí? sí. Quizás mucho de lo que hago sea una gran excusa. Un marco. Para hacer especiales temáticos. A mí no, oh, habla de política, habla de esto. Está bien, está bien. Puedo hacer eso si a mí me posibilita hacer especiales temáticos. Y este es el primero. Así que va a ser un momento especial. Eh, vamos a arrancar agradeciendo a este increíble vestuario Fremen de La Negra. No puede ser otra persona de arroba Negra Negra que está presente ahí en el estudio. ¡Uy, mira, nos nos no, 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 no va a mostrar, no va a mostrar, no va a mostrar. Se muestras, es misteriosa. Es, es misteriosa, es una enigmática. No va a mostrar. Es no demasiado va a mostrar. misteriosa. Volé, 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 volé. Fue mucho ya. Fue Eso es más de lo bolé. que la negra ha mostrado históricamente. Fue una, un momento de toda volatilidad. Ya no, no estás, negra, no estás, no estás tranquila, está, tranquila. Ya, ya, ya pasó, no la ponchen bolé. más, no la ponchen más. Tranquila, 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 tranquila. tranquila. Estamos acá, estamos acá. Fue... <laughs> El, el, el no tema es que, ¿sabes por qué no se quiere mostrar? Porque todas las cosas que hace con nosotros le compromete el resto de los trabajos más serios. A mí me dijo, oh, me hizo otro bolazo. A mí me dijo que en realidad quería eh, todavía comercializar su imagen para algo mucho más grande el día de mañana. Algo groso el día de mañana. Claro, por ejemplo, vestir vestirnos sé, a Donald Trump. No, no, como hace Daft Punk, que hace de su no imagen una mitología, ah, ¿entendés? Ella quiere que el rostro de la negra negra no sea jamás descubierto. Que cuando ah. vos la descubrís, es tipo, no, no lo puedo creer. ¿Se entiende? Tremendo. Eh, vamos a agradecer a la Negra Negra. Voy a agradecer también a eh, Óptica Tankel, a arroba Óptica Tankel. Sí. Eh, donde pueden conseguir estos fabulosos ojos Fremen. Sí. Es así. Vos vas a óptica Tankel y no les pedís su excelente contactología, sus marcos de lentes, sus modelos última generación. Les decís, hola, perdón, escuché que esta es la óptica de los ojos Fremen. Y te dan ojos Fremen, ¿sí? sí. sí Con sí, sí. ligeras eh, variaciones trolazos si querés <laughs> otro tipo de aventuras en la noche. Claro. Es eh, Fremen o trolo, cualquiera de las dos. Son los dos géneros. Los dos géneros, sí, <laughs> solo hay dos. Vamos a ir entonces, ahora sí, inaugurando este programa. Ya después de un rato va a venir Seba de Caro. Eh, yo quiero ir adentrándolos de a poco en el eh, universo Dune para las personas que fueron lo suficientemente valientes de entrar en este lugar y de ver qué pasaba. Yo quiero que se entienda. Se pase que estoy entrando en algo de lo cual eh, muchos agoberos ya lo saben, gente de maga ya lo sabe, soy fanático, sí. Uh -huh. eh, recomiendo todas las puertas de entrada de Dune, recomiendo las películas de ahora, recomiendo películas fallidas también, recomiendo películas viejas <laughs> y por supuesto recomiendo los libros que tengo acá. Por ahora vamos a arrancar con esta saga, tenemos también Hijos de Dune sobre la mesa, parece un insulto, Hijos de Dune. ¿Qué hijo de Dune? ¿Qué hijo de Dune que sos? Eh, lo vamos a tener sobre la mesa, pero no son solo los únicos libros que hay. Después sigue Dios Emperador, del cual vamos a hablar, Casa Capitular, hay de los... Eh... Eh, herejes. Tenemos un traducción. primer dato que son seis libros. Son seis libros de eh, Frank Herbert, del cual vamos a hablar un poco también. Eh, y después hay una serie de mitologías ampliadas eh, que vienen particularmente de eh, los hijos de Herbert que quisieron seguir currando con el patrimonio Perfecto. familiar. Ahí se cae un poco la cosa. Después, más a la noche, si quieren, discutimos los libros. Yo tengo mis preferencias y tengo también, como buen gordo Dun algunas observaciones. Algunas oh, partes okay. de los libros. Pero la saga se va complejizando. Lo Bien. primero que quiero decirles es que lo que está pasando ahora es muy importante, cinematográficamente hablando. Cada 20 años más o menos, aproximadamente cada 20 años, una saga de fantasía épica llega al cine para hacerse completamente masiva, completamente masiva, y hundir a todo un universo de gordos ñoños en un universo en el cual pueden ser felices por un rato. Pasó con Star Wars, pasó con el Señor de los Anillos. Y lo que queremos postular acá en Hay algo ahí es que pasó también con Dune de Villeneuve, el canadiense. Villeneuve. Villeneuve, 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 Villeneuve como por onga le quieran decir, porque Hoy en Argentina. estaba escuchando una entrevista eh, a uno al que canta la canción de los Sarducas, ya vamos a llegar a eso. Sí. Le dice Villeneuve. Estaba sí. bien como le decías vos. Yo lo decía bien, sí. Mira, me moldearon con Villeneuve Te hicieron Francés Me hicieron Frances planning Sí. Me hicieron bueno, Villeneuve, Villeneuve como ustedes le quieran Villanueva, dicen acá Ahora, ¿qué pasa? A mí me interesa contextualizar esto Para llegar a esta película, a estas adaptaciones Hay una historia que a mí me resulta Tan fascinante la historia De intentar adaptar Dune Como las adaptaciones mismas uh -huh. O como los libros mismos Yo hablé un par de veces ya de esto Entonces no quiero sobreabundar Pero el público se renueva Hoy es un especial Hoy es un especial, vamos a incluirlo todo sí. ¿Qué pasa? Efectivamente Frank Herbert escribe, no me acuerdo en qué año los escribe Frank Herbert, pero es muy fácilmente el averiguable, debe ser 60-70, fines del 60-70 escribe esto, una de las obras más influyentes en el género ciencia-ficción. 65. 65 lo escribe, La mirá. Es 65. De los más influyentes del género de ciencia-ficción, digo más influyentes porque... Casi todas las ficciones, distopías y ciencias ficciones que, como, que conocemos bebieron del abrevadero de Frank Herbert y de Dune. ¿sí? Si ya vieron las películas, basta eh, encontrar las similitudes. con sí, como no. Tenés un imperio. Sí, sí. Tenés... Star Wars es quizás de lo más fácilmente asociable, pero hay mucho más. Y mucho de esa adaptación también tiene que ver con los equipos que se armaron para intentar adaptarla. Mm -hmm. Qué pasa, Herbert escribe eso y la gente dice por Dios esto me está poniendo como loquita. De hecho yo traje este libro que es Mesías y quería arrancar leyéndoles no un fragmento de Mesías no se asusten sino algo que escribió Frank Herbert sobre escribir Dune. A ver es una reflexión del autor es una meta mensaje meta reflexión o un prefacio. Ok. está buena toda. <laughs> Lo que dice Frank Herbert es mientras escribía Dune no había espacio en mi mente para preocuparme sobre el éxito o el fracaso del libro. Lo único que me preocupaba era escribirlo. Seis años de investigaciones habían precedido al día en que me senté a hilvanar la historia y el interconectar las distintas escenas que había imaginado requería un grado de concentración que nunca antes había experimentado. ¿sí? El tipo está seis años investigando y recién ahí se sienta a escribir. Frank Herbert, como averiguó también Juan Enrique Rufo, era cazador de ostras. Cazador de ostras. Se, se, se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Un tipo que escribió una de las obras más influyentes de la ciencia ficción se dedicaba a juntar almejas. Claro, es como vos decís, no sé, es la, el gran tratado de política de la historia. ¿Y quién lo escribió? No sé, qué sé yo, el picheto de ellos. No, un tipo que recoge ostras. Un, un recogedor de ostras. Frank Herbert era un gordo obsesionado con los biomas, con los microclimas, con las atmósferas, con los, con los escenarios geográficos. Era realmente. Un gordo geografía. El gordo geografía. Acá están poniendo al Mejero. Era un cazaconchas por acá. Era un cazaconchas. Franjero era un cazaconchas. ¿Y saben por qué recalco estas cosas de la historia de la historia? Para que... Imaginen, imagínense. Vos sos un gordo cazaconchas por... Me gustan las conchas. Por 50 años de tu vida. Y de repente decís, creo que voy a escribir un libraco. Tengo un par de puntas para un tremendo libro. Que sí. La, eh, son un par de puntas que flasheé por seis años. Por seis años. Imagínate que lo que decían sus amigos al gordo Herbert, al mejero viejo, ponen acá, le debían decir, dale, que hace Conchas, ¿qué vas a escribir vos? La Odisea de las Conchas. Y el chavo no escribió, o sea, yo no me quiero ya poner en el más, ¿viste? Porque siempre que uno dice el más influyente, el más esto, entras en polémicas. Está, algún día hablaremos de Isaac Asimov, podemos sí. hablar de Arthur Ser Clark, pero. Sin dudas está en el podio. El top tier de los padres de la ciencia ficción en el mundo está ahí el Casaconchas del Gordo Herbert. Y es un tipo que de un día para el otro dijo: Voy a escribir una puta obra maestra de ciencia ficción, que es en simultáneo un tratado de filosofía y un tratado político eh, mejor que muchas escuelas de Realpolitik que existen. Ya vamos a ver las dimensiones de Dune y por qué a mí lo personal me apasiona tanto. Cuestión: sigue el Casaconchas. Iba a ser una historia que explorara el mito del Mesías iba a crear otro enfoque sobre un planeta ocupado por el hombre y al que éste consideraba poco más que una máquina energética. Iba a profundizar en los afanes interconectados de la política y de la economía. Iba a hacer un análisis de la predicción absoluta y de sus trampas. Iba a haber una droga de la conciencia y quería comunicar lo que podía ocurrir por culpa de la adicción a una sustancia así. El agua potable iba a ser una analogía del petróleo y de la propia agua, una sustancia cuyas reservas disminuyen cada día. Iba a ser una novela ecológica y por lo tanto con reminiscencias a nuestra actualidad, así como una historia sobre la gente y sus preocupaciones humanas con valores humanos. Tenía que controlar cada uno de esos temas en cada parte del libro. No había lugar en mi cabeza para pensar en mucho más. Después de la primera edición, los editores me indicaron que las ventas no iban demasiado bien, algo que terminaría por cambiar. Creo que, perdón, eh, la primera tirada había juntado así como 20 mil dólares nada más de ventas fracaso. Nada. Y, y sigue. Los críticos habían sido muy duros. Más de 12 editoriales la rechazaron. Tampoco le habían hecho publicidad alguna al libro, pero sabía que algo estaba ocurriendo ahí afuera. Durante dos años me llegaron aluviones de quejas de lectores y de libreros que no podían conseguir el libro. El catálogo universal lo alababa. No dejaba de recibir llamadas telefónicas de gente que me preguntaba si mi intención era crear una secta. O sea, el tipo okay. publica un libro y empieza a haber revuelo en el mundo. Gente diciendo: ¿Qué mierda es esto? Dámelo, dame la especia. Dame el libraco, gordo Herbert. Siempre respondía con un: Dios, no, nada que ver. No, no, no quiero crear una secta. Solo es un es libro. un libro. Me gustan las conchas. Un inocente libro para divertirse de un cazaconcha, nada más. Esto que describo no es más que la manera lenta en la que me fui dando cuenta del éxito que había tenido. Cuando terminé de escribir el tercer libro de Dune, ya quedaban pocas dudas de que se trataba de una obra popular. Una de las más populares de la historia. Se me dijo que había vendido unos 10 millones de ejemplares en todo el mundo. 10 millones, boludo. La pregunta más habitual que me hace la gente ahora es, ¿qué significa este éxito para usted? Me sorprende, dice el Casacolchas. No lo esperaba. Tampoco esperaba el fracaso. Era un trabajo y lo hice. Había partes del Mesías y de Hijos de Dún que ya estaban escritas antes de haber terminado Dune. Adquirió una mayor consistencia en su versión definitiva, pero la historia esencial permaneció intacta. Yo era un escritor y escribía. El éxito significaba que podía pasar más tiempo escribiendo. Era un hombre en una misión, el gordo Casaconchas. Ahora que lo veo en retrospectiva, me doy cuenta de que hice lo correcto por instinto. Uno no escribe para tener éxito. Eso te arrebata parte de la atención que podrías usar para escribir más. Cuando escribes de verdad, Solo te centras en una cosa, escribir. Hay un acuerdo tácito entre el lector y tú. Atención a esto. Si alguien entra en una librería y se gasta en tu libro un dinero, entre paréntesis, energía, que ha ganado con su esfuerzo, le debes a esa persona cierto entretenimiento, tanto como puedas proporcionarle. Esa ha sido siempre mi intención a lo largo de toda la vida. Frank Herbert. El casa con. No, mentira, no dice el casa con. <laughs> en, en su. The Pussy, Hunter. The Pussy Hunter. ¿Estás llorando de emoción o te no. estás humectando los ojos? Me humecto los ojos porque lo... mis ojos llenos de especias. ¿Mis ojos de especias eh, y ojo? Sí, eh, se secaron. Se Entonces, secaron. voluntariamente estoy postezando para hidratar. Sabemos que sí. en Dune, sí. sabemos que en el desierto, el agua es muy valiosa. No desperdices el agua, ¿eh? No, no, no. No, no desperdices de hecho, el agua. Si se me llega cara agua, me lo voy a. Ahí está. Muy bien. Esto lo leo para poner un poco de contexto al principio de la obra. Era una obra en descripciones de Herbert tan amplia, tan inabarcable, tan, digámoslo también, rara, que no. nadie la quería publicar. Era como, para, esto tiene un nivel de complejidad insólito. ¿Por qué tenés este nivel de descripción, este nivel de interrelación entre poderes, casas, cosas, tiempos? No lo querían publicar. Y ahora vamos con esto, que es el primer dato de interés, sin spoilers, para la gente que esté adentrándose en esto. En realidad, noten la diferencia de los tamaños. Este es Dune. Este es Dune, el eh, uno, ¿sí? Esto es lo que ahora Villeneuve hizo dos películas. De ahí uno. salen dos pelis. De acá salen dos pelis según Villeneuve. Bien. Esto es lo que Villeneuve ahora se está debatiendo si va a adaptar o no, que es Mesías. Ok. Notarán la comparación. Estamos hablando de un epílogo. Claro. ¿Por qué? Porque esto era un mismo libro. Mira, La historia era esta. El arco principal de Paul Moadib y de Dune es uno que es la apología del mito del Mesías y su crítica y lo que él establece filosóficamente de eso. Ahora, era tan raro este arco que le han pedido que lo simplifique Separalo. y esto en realidad quedó afuera de esa primera edición. Okay. O sea que esta tirada en realidad tiene hasta un acto de Dune y después está el epílogo que siempre quiso Herbert que concluya esa manera la historia. Okay. Vamos ahora a ir viendo por qué esto también es complicado. En términos lineales de la historia, sí. esto corre por... Un lado, y esto está adelante, en el medio, atrás. Adelante. Es? Esto está Mes adelante. Mesías es 12 años después. Ok. ¿Sí? Entonces, vos tenés... Eh, acá uno me dice, para, 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 la tercer peli es el epílogo. Claro. En realidad, vos viste, vamos a ver ahora, universo de adaptaciones. Lo que vos viste son dos películas del libro uno, de eh, Dune. Las de Villeneuve. Simple. Ahora, esto... Que es un puchito? Un puchito que le queda fuera, porque vos decís, ¿por qué es tan corto? ¿Por qué puede temiendo libraco el chabón saca esto? Porque en realidad esto es un libro, ¿sí? Y después se nota mucho, pasame hijos de Dune se nota mucho cuando el chabón ya está libre de vuelta, que vuelve a hacer libracos. Claro. Porque acá este libro ya está empapado de ah, les ahora le gustó, hijo de puta. Tiene un poquito de especia? Exacto. Esto está sometido a la máxima presión editorial de hacerlo puro y perfecto. Vamos a hablar de este epílogo después. Eh, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Qué onda? Todo para adelante. Todo para adelante sigue. Los cuatro, cinco y seis también son de Frank Herbert. Sí, sí, sí. Ahí sí, ya sí. empieza el choreo de los no, hijos. No, no, Frank Herbert hace... Eh, el mismo, todo el arco, okay. los seis libros son de Frank Herbert ¿Y el Choreo de los Hijos dónde entra? Después. Después. Empiezan a haber precuelas, poscuelas, cosas antes, después, okay. le amplían un universo Bien. de los costados, básicamente. Perfecto. ¿Qué pasa? Este libro, eh, como ya hemos dicho en este principio, en este prólogo, eh, fascina a muchísimas personas a lo largo de todo el mundo. Y no faltaba tanto tiempo para que alguien diga, bueno, pará, llevémoslo al cine, uh -huh. adaptemos esto. Acá vamos a hablar de tres grandes eventos canónicos con tres primeras recomendaciones que quiero hacerles a ustedes las personas que se estén involucrando en este universo. El primero que intenta eructé. El primero que intenta adaptar, te pasaste de especie, me amigo. Pasé de especie. Yo te dije, no tomes tanta especie al entrar. Especie. Me pasas un matecito, así sigo regurgitando especie porque estoy entrando en un trance de verdad absoluto. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? Eh, que la negra la negra está adaptada para. Ok, ok, bueno, no, 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 no muestran nada. Yo confío en todo lo que hagan. Fue raro lo que acabamos de Sí, ver. sí, pero no importa. Algo, algo estarán planeando. La primer, el primer in gran intento de adaptación es de un tal Jodorowsky. Uh -huh. Si no lo conocen a Jodorowsky, es un chileno loco que la verdad que le pega distinto. Es un distinto total, Jodorowsky, ¿sí? Jodorowsky tiene una de las historias para mí más apasionantes eh, de los intentos de adaptación. Si quieren mandarlas, sí, 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 mandale. Eh, que es su propia adaptación de Dune. Esto es, mira, me emociona con solo decirlo. Les parecerá un idiota, pero se me pone la piel de gallina porque la historia del intento de hacer Dune es tan fascinante que existe hoy un documental en YouTube que se llama Dune by Jodorowsky. Que si terminan manijas de este especial, les recomiendo le pongan play apenas esto termine. Dune de Jodorowsky es la historia de la historia de hacer Dune. Claro, es, un, es la historia del intento de hacerlo. El intento de hacerlo. Es, y es mucho más que eso, es en realidad el intento de hacer una obra maestra. Sí. Y cualquier persona que ame el arte puede empatizar con esto. Porque Jodorowsky se arma un ejército de believers. Un ejército de hombres de fe. Y Jodorowsky es un agobero de aquellas, boludo. Porque Jodorowsky dice: Fui eligiendo a mi equipo mirándolos a los ojos. Los que creían estaban adentro. Jodorowsky recorre el mundo reclutando cual Nick Fury, un equipo de Elite para armar la mejor película de la historia. Todo esto es antes de Star Wars, ¿eh? Todo claro. esto es previo. Todo esto es antes de cualquier todo gran es película antes. de... El tipo dice, vamos antes a hacer... de Alien. To... No, todo, todo, todo. Antes de todo. El tipo dice, vamos a hacer una épica espacial sin precedentes, la mejor historia del mundo. Mira acá Patricio Tulio pone Dalí, Mick Jagger, Pink Floyd y Adán Jodorowsky. Exacto. El tipo dice, mi hijo tiene la edad correcta para ser de Paul Moadib. Que en realidad en las novelas es más joven, tipo 15 años y esto. Jodorowsky un poco le caga la vida a su hijo así. Un poco le caga la vida. Porque es la historia del arte de verdad. Es cortarse la oreja, papá. Es morir y matar por tu arte. Joroski agarra a su hijo y le dijo: Hijo, esto quizás te resulte raro, pero sos el fucking Mesías. Bueno, papá. Vas a salvar al mundo. Okay. Sos el elegido. Lo hace ¿Sale? entrenar artes marciales por dos años. El hijo de Joroski aparece en el documental. Sí. El hijo Arruinado. de Jodorowsky, El hijo de Jodorowsky, con 50 años tiene una lectura menos romántica, ¿no? Mi papá es un boludo. Claro. El hijo Jodorowsky, cuando habla, vos decís, ah, qué paja de haber sido esto si tenías 13, ¿viste? Y el tipo dice, sí, bueno, mi papá me hizo entrenar dos años. Claro, me aprend... hizo entrenar artes marciales. No, ah, pero le cagó la cabeza. Joroski le decía, vas a ser el tipo más famoso del planeta. ¿Te diste eh, cuenta? Quizás que ser contador. Claro. Quizás solo No, y aparte el pibe se subió en un momento. Agarró y le dijo, vas sos el elegido. Un poco sos polmo le dijo Jodorowsky, ¿entendés? Eh, lo mete en esa al pibe, después se agarra y dice: ¿Quién puede hacer el valor Harkonnen? Orson Welles. Claro. Estamos hablando de la época en que Orson Welles ya entró en su fase final, full gordo místico. Entonces, ¿cómo va? Va a buscarlo Orson Welles, creo que a Italia. Al restaurante donde iba siempre. Exactamente. Claro. Va al restaurante donde sabías que encontrabas a Orson Welles y le decía: mira te quiero para una película. No, no, que estoy retirado, no, que dale, que vení, que te pongo la guita que quieras, no, no quiero nada. No. ¿Qué puedo hacer para que vengas? Eh, y lo llama al chef del restaurante. Dice, sí. si vos venís a mi película, vas a comer comida de este lugar todos los días. Sape. ¿Tú te dijo, agarró por Wells. Un Orson Welles muy particular. Orson Welles fase final es un personaje del regarajo. Sí. Orson Welles, fase final, es un gordo al que no le importa nada. También, otro documental del otro lado del viento, su, su última obra. Eh, y lo compra con comida. Después va a buscar a Dal... Um, sí, Coso, eh, no, a eh, Dalí. Eh, a Dalí. Va a buscar a Dalí. ¿Qué quería que haga Dalí del emperador? Hmm. Y le dice, Dalí, ¿querés actuar? Y Dalí, otro, todos locos. Claro, es eh, una a, colección A Dalí, de locos. A Dalí lo, ¿te acordás que Dalí le dice, bueno, encontrame en París... Eh, en tanto tiempo, como que le va moviendo la sí. reunión por distintos lugares de Europa hasta que en un momento. Porque entra. eran todos agoberos haciendo la mejor película de historia de la humanidad. Y todos se van contradesafiando. Dalí le dice: Encontrame al anochecer, a ver si estás listo. Se junta con Dalí y le dice: Quiero que seas el emperador. Y Dalí dice: No sé, no sé. Y dijo, no, es que a todos les tira una. Y entonces le dice: Vas a ser el actor mejor pago de la historia de la humanidad. Y después a de buscar el presupuesto, y dicen: No podemos no pagarle a Dalí 4 mil millones de dólares por segundo. Por segundo. Porque le contrata por segundo. Sí, sí, sí. Y se le ocurre una manera de adaptar el guión para agarrar y decir: Bueno, pará, ¿qué tal si solo muestro al emperador unos 4 o 5 segundos y después uso un robot del emperador que haga de él? Era una demencia Ajá. total. Ajá. Después lo quería meter a Mick Jagger para hacer de Fade Rauta. Sí. Y después quería que la banda sonora sea Pink, Pink Floyd, y Floyd, boludo. Y después, bueno, en el guión Dan O'Bannon, que sí. fue el que después escribió eh, Alien, eh, Giger, Giger, que es el, el diseñador del Xenomorph. Bueno, toda la estética Alien, que es hermosísima. Eh, antes estaba pensada para eh, Dune de Jodor Jodorowsky. Es que lo que pasó es que el tipo, con ese llamado a lo sagrado... Reunió un grupo de talentos con lo más importante y lo indispensable, dispuestos a creer. Estaban tan dispuestos a creer que todos los que quedaron ahí manijas, cuando después fueron al estudio. Claro, ¿qué pasó? Eh, Jodorowsky fue a negociar el estudio y dijo: Bueno, estaba pensando una peli de 18 a 26 horas. No. Y el, el estudio le dijo: Sapent. Le dijo: No creemos que no va por ahí. ¿Cómo ves una hora 20? Y Jodorowsky dice: Me cagaste. No la veo. No la ven, dice Jodorowsky. Ustedes no, la no ven, creen. No, la ven. no creen en el Lisan al <laughs> Ese proyecto naufraga, pero fue tan grande lo que juntó, lo, tan grande lo que juntó, que esos equipos luego terminaron haciendo grandes obras maestras de ciencia ficción. Claro. Dicho sea paso, Giger. Lo que pasa es que los diseños que se hacen para Duna de Jodorowsky son tan buenos que quedan todos esos y dicen: ¿Qué hacemos con esto ahora? Ahora flota un historia. guión de otro lado, de Alien, de esto, del otro, y eh, agarran y dice bueno, usémoslo para esto. Vas con la carpetita ya hecha de Giger y le dieron para adelante. De hecho, le, le ves la locura de Jodorowsky en un momento, ya al final del documental, cuando dice, and why, porque habla en inglés sí. chileno, and why we couldn't do this? Why? Because of what? Y saca un fajo de guita. Because, of money. because of money, because of this, <laughs> this horrible sing, this horrible... Y lleno de guita el chabón, todo cagado en plata, digo, ah, this is horrible. Todo ah. lleno de plata el es chabón. Que está loco, está loco, está chileno, está loco. loco. Ese es el primer intento de adaptación. Después viene un segundo intento del cual vamos a hablar a la noche, que es el intento de Lynch. Otro que está de la cabeza mal. ¿Te confieso algo? Decime. A ayer la última vez que hablamos yo te dije, bueno, voy a ver la de Lynch. Yo no la había visto. Así tengo un elemento más. Me senté a la noche, la puse eh, con un poquito de especia, viste. Bueno, ¿Ves? Fumaste un poquito de especia. Un poquito de decir. especia ahí. Sí. Y eh, vi los, las primeras dos escenas y loco, esto es una garcha. No quiero que lo último que yo haya visto antes del especial de Dune sea la de Lynch. Si tengo la de Villeneuve en mi cuerpo. En la cabeza, en tengo, la retina. Tenía la cara llena de Villeneuve y de repente viene Lynch así de y dije no la saqué. No la pude ver. Vamos a hablar de eso después en detalle, después vamos a hablar de eso, porque tengo unas hipótesis controversiales que quiero decirles, pero no ahora. No, a los verdaderos real ones todavía se los tenemos decir. que introducir Dune. Por eso por eso estamos mojando los piecitos en este universo. Lynch quiere adaptar Dune, es el segundo gran intento de adaptarla. La película efectivamente tiene un theatrical release, o sea, sale en los cines, se puede ver. Eh, hay un momento muy gracioso, eh, hay un momento muy gracioso en el documental de Jodorowsky porque hablan de la de Lynch. Y Jodorowsky, en un momento que a mí me dio ternura, eh, agarra y dice: Yo tenía una bronca terrible porque si alguien podía adaptar Dune, era Lynch. Claro. Y él tenía celos y miedo de que Lynch lo hiciera. Cuando se entera, él, la, el proyecto de él cae. Y después le llega, che, Lynch la va a hacer. No. Y Jodorowsky dice: No, ese hijo la de puta. Va a hacer. Y él dice: Ese hijo de puta cree. Yo claro. sé que él cree, dice. Él también cree como yo. Reconozco un agobero frente a otro agobero. Y Jodorowsky cuenta que va al cine a verla y arranca y dice: No lo logro. Es una garcha. Claro. Y viejo chileno hijo de puta festeja, hace como un puñito secreto, dice, ¡vamos! No lo hizo el chupapijas de Lynch. Eh, tengo acá en exclusiva información eh, de internet.com. De internet.com, gente que participó en la película de Lynch, como sí. por ejemplo, Sting. Hizo sí. ratra. Eh, No, no, es que eso quiero guardarlo para el final porque ah, quiero mostrar okay. algunas Vamos, imágenes perfecto. que tienen info de la trama. Pero quiero usarlo para el final. Bien, lo guardamos. Porque sí. también. No, no, la película Lynch. A, a ver, hay algo ahí, mm. sin duda. Sin duda. Pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo que Lynch alega? Que su película era otra. Lynch hizo otra película ¿Qué? que duraba seis horas. Ahí está de vuelta lo inabarcable. Lo inabarcable. Primero fue inabarcable para publicar y después fue inabarcable para hacer. Totalmente. En, en, en película. Le pasó lo mismo. Él fue al estudio, le dije, el chabón dijo, esto dura seis horas, y le dijeron, no. No puede ser una película de ocho horas. Vamos a hacerla de dos y media. Y Lynch se pone el recontraculo. Se bardeó cuando salió todo, se agarra y dice, son todos unos hijos de puta. Lynch está re loco. A mí, como director, la verdad, no me gusta mucho Lynch, pero reconozco. Esto es. Esto mandó alguien, esto mandó alguien. Ahí haciendo un canto no, sardúcar. Manden audios, ¿eh? Vayan tirando. Hoy vi un video en YouTube de cómo hacerlo. Real. Vos me lo podrías hacer. Sí. Que es el canto mongol. Claro. Es el mismo... Es mongol barra tibetano. Sí, sí, sí. Mm. Lynch entonces hace una película y ahora llegamos a la de eh, Villeneuve. Sí. ¿Qué, ¿Cuál es el gran mérito...? Que ya logró Villeneuve, independientemente de si te gusta o si no te gusta, hacerla. Villeneuve es la primera persona que hace dos estrenos de Dune y no son un fracaso. Claro. Entonces, esa es la gran expectativa que existe con Villeneuve, porque un poco es el lisan Algaib de las adaptaciones de Dune. Es Vamos el después. Y es el elegido porque lo logró. Porque hizo una, hizo dos. ¿Cómo lo hace también? Y vamos a discutirlo después sobre el final. ¿Cómo lo hace? Bueno, Villeneuve lo primero que hizo fue agarrar esto y dijo: Esto no es una película, macho. Estos esto son, es un libro. Esto son. No, no era tan literal la reunión. This is, parece medio lo de lander cuando es el Center for Ants. Me hace mal reírme con el respirador. Entra a la reunión y dice: This is a fucking book. Así ya lo sabe estar loco también, Villeneuve. No. Villeneuve dice: Esto no es una película, macho. Estos son dos. Sí. ¿Sí? Y lo primero que dice es: Vamos a dividirla en dos. Voy a hacer primero de un parte uno, que fue donde tuvo que aguantar los trapos. Porque de un parte uno, para muchas personas, fue lenta, rara, no pasaba nada. Tenía como 50 minutos de despegue y aterrizaje de naves espaciales. Mm. Y todos decían: En esta puta película no pasa nada. Mucha especie flotando. Totalmente. Y Villeneuve decía: eh, le Let, let me, me cook. cook, let me cook, let me cook. Porque si yo te hago la lynch y te pongo todo adelante, los voy a ahuyentar. Necesito que entren en este universo que es raro, es complejo y tiene muchas variables. La gente empezó a creer en Villeneuve y estrena la segunda, que ya es de mínimo un éxito comercial. Sí. Entonces, es la primera persona que logra que este universo imposible sea accesible a las masas en un formato que solo lo había sido en el universo literario narrativo y no antes en el cine. Dividiéndola y también vamos a hablar en la segunda parte sacándole muchas cosas, ¿sí? El chabón agarra y dice, "Disculpen, gordos especia, pero esto se tiene que ir, esto tiene que desaparecer, si esto no lo corto no se va a entender nada." ¿Se entiende? Hoy veníamos hablando con Couri, que está del otro lado, sí. eh, de esas cosas que están en Lynch, están en el libro y no están en Villeneuve. Totalmente. Que no vamos a llegar a eso. Después, en el final, vamos a hacer eh, todas las comparativas. En el final, vamos a agarrar y vamos a hacer eh, todo lo que le gusta a la gente en YouTube. Los 10 datos acojonantes, super flipantes que no sabías. 10 datos acojonantes, super sí. flipantes. Las 46 diferencias entre el libro, la adaptación de Lynch y la de Villeneuve, eh, cómo adaptar una u otra. Eso lo vamos a hacer todo sobre el final y después si quieren lo recortamos y lo vemos y esto. Vamos ahora, sí, ya está el señor Seba de Caro en los estudios. Antes de darle la bienvenida, vamos a terminar este primer bloque antes de cruzar el Rubicón. No, no, yo solo voy ordenando, eh. no, se, no se desesperen que estamos bien. El primer bloque que necesitamos es la introducción a Dune. Bien. ¿Qué es Dune, Juan Enrique Rufo? ¿Qué es Dune, Tomás Reboro? Sí. Dune es eh, una historia sobre un planeta llamado Arrakis o Duna, después vamos a entender, que está plagado de algo que se llama la especia. La especia tiene dos usos. Un uso ritualístico para la gente que vive en la duna, se toma y te pone re loco. O de combustible para hacer viajes interestelares. Sí. La gente que vive en la en el planeta Dune. son los Fremen. Nosotros. Nosotros somos Fremen. Eso nosotros somos Fremen sí. eh, y estamos así vestidos del desierto. Porque atravesamos el desierto caminando. Habrán visto que tenemos una manera medio extraña de caminar. ¿Por qué es? Porque en nuestro planeta. Hay enormes gusanos de arena. Bien, Rufo, me gusta que lo cuentes en primera persona lo que nos por pasa. Por supuesto, vos es me lo que nos, qué pasa en tu planeta. Es lo que nos pasa. Y yo te cuento qué es lo que pasa en mi planeta. Bien. Eh, tenemos que caminar de esa forma extraña. ¿Por qué? Porque los gusanos de arena sienten las frecuencias, eh, ¿cómo decirlo? rítmicas. Si nosotros caminamos como seres humanos normales de, por ejemplo, el planeta Tierra. Te regalaste. Te regalaste. El gusano dice, mira, acá hay un boludo. Y va y se lo come. Lo ve ese pija. En cambio, nosotros eh, caminamos. con un poco más de flau. Imitando los movimientos del desierto. Imitando los movimientos del viento en el desierto. Nosotros somos Fremen. Sí. Tenemos los ojos así, celestes, por la misma especia. Por el consumo de especia, porque la está en el aire. La respiramos claro. incluso si no queremos. Si no queremos, la respiramos. El tema es que, bueno, como les comentamos. La especie. Y esto lo usamos <laughs> para respirar. Acá en el estudio está todo bien. Sí. Te lo puedes sacar si querés, porque en el estudio estamos en nuestro sitio. <laughs> bueno. <risa> en realidad, perdón que, te, perdón que te corrija, compañero Fremen, sí. no es para respirar, es para acumular nuestra humedad. Claro. Nuestras pequeñas gotitas de transpiración las reciclamos y bebemos nuestra agua de moco. Claro, porque en el y desierto. Pis. Y sudor. En el desierto sí. eh, no hay agua. No. Entonces el Nada agua escasea. Si Exacto. vos llorás. A vos se te llega a caer una lágrima y yo te chupo toda la jeta. ¿me no, 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 no. Es, una, es un insulto en no, la cultura fremen. No, no, no. Por eso yo recién me humecté, pero me aseguré que quede. Que quede, sí. Porque el retinas. agua no se tira. Sí. Eh, nosotros vimos en Stitches, que son como pequeñas. Comunidades. Comunidades, Comunidades fremen. Sí. Fremens. ¿Y ¿Cuál es el tema? Nosotros la especie la usamos para estar re de la cabeza. Es verdad. Pero sí. hay gente. <laughs> son los hijos de puta. Hush. Que... Sí. Que usa la especie para eh, hacer viajes interestelares sí. Para navegar por el espacio eh, Entonces, lamentablemente eh, Acá queremos pedir la solidaridad a todo el resto de los compañeros Gracias Nuestra, eh, nuestro planeta está siendo saqueado Hay eh, comunidades que vienen y eh, sacan nuestra ¿Tenemos especie un, Tenemos un hashtag, de hecho ¿Cuál es el hashtag, amigo? Eh, liberen a Rakis. Ok Liberen a Raquis es nuestro hashtag. Liberen, hashtag liberen a rakis. Y otra cosa, nos Estamos da igual. oprimidos. Sí, nos da igual eh, el chupapija que sean ustedes, ¿eh? Harkonen, Atreides. Eh, para nosotros es toda la misma mierda. Porque somos fremen. No nos cabe una. Claro, Vos venías a llevarte nuestra especie, tocada capa. No, vas a no, correr. Claro. ¿sí? O quizás no tanto. O quizás vamos a chupar un toque de pija. O quizás que, la, que la vamos a comer. Nos salve. O quizás la vamos a comer. Porque somos porque... muy boludos nosotros. No, no, pará. nada que ver. Porque también es cierto que. Y bueno, vos te metiste, en esa, te sacaste tu destiltraje y es que ahora. Me, me quedé sin agua, nervioso. boludo, me quedé sin agua. Me no, me quedé sin agua, perdón. Eh, hacerlo, te digo que hacerlo en primera persona es un desafío, ¿eh? No lo habíamos pensado, pero hablar en primera persona de lo que nos pasa sí. es una gran forma de introducir este universo. Y es una forma de aceptar los problemas, es el primer sí. paso. Bueno, siguiendo esta propuesta que acabas de traer acá sobre la mesa, me gustaría señalar que se está en medio de un, un gran conflicto político. Sí. Eh, nosotros somos explotados por una potencia colonialista que son los Harkonnen sí. unos tremendos hijos de remil putas. Todos pelados. ¿Sí? son eh, depende qué canon que lore uses. Son todos pelados. Uy, no. Se la son esta. todos pelados para Villeneuve. Sí. Si no, son colorados, lo cual es raro también. <laughs> Siempre hay una cuestión con el pelo. Si no, entonces el pelo es rojo. Si la llega a ser Ridley Scott, sí. van a ser todos rubios. Sí, es rarísimo, pero son colorados, si no. Veamos. Bien. Eh, la casa Jarcones son unos chupapijas que vienen y nos explotan cual potencia extractiva clásica. Claro, vienen. Vienen, sacan la tiza. La sí, esclavizan, esclavizan. sí, nos esclavizan a nosotros, nos hacen comerla. Hace poco pasó algo raro, raro para nosotros los Frepes, desde nuestra perspectiva. Uy, lo digo no raro, lo raro porque, porque no tenemos tanta pasó, información. Va a ser un kilómetro lo así Va a haber que salir en el momento de esto porque es imposible de seguir el libro. Sí, sí. Vinieron ahora los atreides. Los atraides no nos queda claro cuál es su onda. ¿Sí? Son... Son raros, boludo. Y son raros, son como más demócratas. Sí. Como que vienen, te mandan uno a dialogar, te dicen nosotros somos amigos, no somos como los putos de los jarcones, nosotros no tenemos nada que ver con esos hijos Yo de no puta. Un más progres también. Son más progres los como que vienen tipo, Che, nosotros no los queremos explotar, queremos ser aliados suyos. Tal o sea, cual. nos vamos a llevar sus riquezas, pero de una manera más cool. Tal eh. cual. Que te digo algo, dicho sea de paso, me parecen igual unos chupavergas. Yo estoy acá en el Sitch Tabr y agarro y digo. Que los lo dos son la misma mierda. Sí. Jarcones o Atreides son extranjeros. Pero es cierto que los Atreides son más buena onda. Son un toque más peor. Nos llamaron al diálogo, nos convocaron una mesa del diálogo, una mesa del hambre. Fuimos a hablar. Hay un tal pacto de Arrakis el 25 de mayo al que sí. vamos a ir a ver qué onda. Nos y convocaron. Como, somos, como somos indígenas, es como sí. tipo, che, buena. Claro, un poco también nos da bronca, pero es verdad que nos sentimos valorados. Mm. ¿Se entiende? Sí. Y al mismo tiene... tiempo, acá la cronología se pone rara, al mismo tiempo eh, parece que está por pudrir todo. Se pudre la momia, sí. eh, porque, bueno, ellos llegaron a nuestro planeta, lo vimos al duque, Leto, Artredis, sí. con una buena barba, buen porte. Según el canon, sí. Bastante poderoso. Sí. Eh, la vimos a la, a la duquesa sí. como. Misteriosa... misteriosa misteriosa Dicen que es una reverenda madre. Una reverenda madre, misteriosamente sí. poderosa. Sí. Y vimos a un pequeño hijo anémico... ¿Qué nos llamó la atención? Nos llamó la atención nos el llamó hijo anémico. La atención porque coincide con muchas de nuestras antiguas profecías Fremen, la cual respetamos mucho. Sí. Que es... Eh, los, ¿Por qué se ríen en el...? las creencias de otro... Me ¿A que se me rieron de todos de en que... el control? Se, me, se rió todo el control junto. No, 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 ya... No sé por qué se ríen de nuestras creencias fremen, que son nuestra. es nuestra religión. O sea, es re raro decir algo en lo que crees y que todos se caen de risa juntos. Eh, bueno, pero yo creo en un tipo con barba en el cielo. Eh, bueno. ¡Oh, qué gracioso. No, Nosotros ver, los Fremen creemos en la llegada de Lisan al Kaib. Lisan al Kaib. Lisan al Lisan al -Kaib. Que es la voz del mundo exterior, que es quien abre los caminos, quien nos liberará del yugo esclavista que nos oprime, quien vendrá a liberarnos de esto y a quién seguiremos. Es la voz del mundo exterior y la verdad, como dice acá en el chat, otro Fremen, otra Fremen Karen, una Clara Fremen. Oh Karen. Nos dice que la verdad, se están dando todas las señales. O sea, es cierto que estamos viendo todos los signos. Es un gran hay algo ahí. Es un gran hay algo ahí, porque los fremen, y esto es algo que me gustaría hablar, que somos propensos a creer, <laughs> somos grandes cultores del hay algo ahí. Nuestro jefe de banda, Stilgar, Estilgar, la verdad, es... está súper sí. convencido de que hay algo ahí, nos viene diciendo creo que hay algo, creo que hay algo. A nosotros todavía no nos cierra, pero vamos a ver qué onda. Porque somos un toque más jóvenes y un toque más progresivo. Tipo... Sí, bueno, los viejos son medio creyentes mm, en una. Las religiones para boludos sí, decimos, sí. a mí no me cabe tanto esa cultura. O sea, yo soy super progreso de Zendaya. Claro, exacto. Pero está pasando algo. En se está pasando algo que nos llama la atención, porque acá en el chat me dicen, habla de la Serit, Pero yo soy solo un Fremen. La Serit me queda medio lejos. Hay un culto, ¿no? Están las, madres, las reverendas madres, hay una iglesia, que a veces escuchamos, a veces no, pero no es exactamente nuestra cultura, si bien tenemos una reverenda madre claro. adentro de nuestro sitch. Yo soy solo un fremen. Por favor, respeten la propuesta. Era insoportable el especial. <laughs> no, vamos a terminar. Esto es el ingreso a nuestro mundo de Adun, y como fremens los queremos invitar. Sí. Son en, en Arrakis las 21.54. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a decirles una recomendación, Fremen. <laughs> Antes de irnos, vamos a hacer una pausa y vamos a tener un invitado que se va de caro. Ahí vamos a empezar a hablar un poco más libremente del universo Dune en general. De las películas que ya están a disposición, y les pedimos a los tremendos chupapijas que le tengan miedo a los spoilers, que se vayan a la concha de su madre. Si llegaron hasta acá y quieren irse, reitero, váyanse ahora. O si lo están viendo en 10 años y todavía no vieron nada, reitero una vez más: váyanse ahora. Si estás en 10 años viendo esto y todavía no la viste. Sí. Dale, boludo. Y sos un poco un tremendo chupabergas. Sí. Así que, eh, antes de irnos a una tanda. Vamos eh, a tomar un poco de especia. Vamos a tomar... Que en realidad queremos ir a tomar especia para ponernos Yo red de la cabeza. Yo voy a dar un periquito de especia. Va, antes de eso voy a hacerles una recomendación. Si querés viajar... Y encontrar el mejor precio de especia para vuelos, hoteles, paquetes o alquiler de autos, sí o sí, tenés que bajarte la app de la Cofradía Espacial, Turismo City o entrar a turismocity.com.ar. Gracias a los navegantes, desde Turismo City puedes comparar los precios de todas las otras agencias de viaje que no hay porque somos un monopolio, la Cofradía Espacial, y a otras agencias de viaje que no existen porque hemos exterminado. Y te deriva al sitio web que tenga el valor más bajo, el único, porque es un monopolio. Turismo City. .com.ar Vamos una tanda y volvemos con más especial de Duna eh, Y sin más preámbulos Voy a darle la bienvenida a un compañero Fremen que vamos a conocer Bienvenido a los estudios de Hay algo ahí, especial Duna Seba de Caro con nosotros sí, 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 sí. Zafamos, ¿eh? Impresionante. Zafamos. Impresionante. No quería decirlo... No de en pasado. vano, Cristina Manegas, tantos años de estudio de actuación. Bien. Empiezo con un regalo para ti. ¿Tenés ofrendas? Para ti. Por supuesto, no lo... hay que llegar a este planeta con una ofrenda. No lo puedo creer. Muchísimas sí. gracias. Voy a ver acá. Abrilo ¿sí? porque obviamente es temático y no quiero poner la vara alta de que los especiales empiecen con regalos y que todo el mundo esté obligado a regalar algo. ¡No! vos. No, collectors Army, te lo mando. ¡No! ¡Oh, es no. ¡Oh, Esto my es... God. Esto es eso es Un conector. exceso. Eso es de verdad. Sos Momoa con los ojos <laughs> claros. Soy, pero la Jason momoa? Momoa, momo Jason momoa está sucediendo. Pero se de cerca, así no puedo creer. Muy bien, sí? bien. Te queda bien, loco. Y sí, voy Muy a empezar bien. a usarlos ahora. Ustedes se piensan es que, que es son especia especias. Ahora no, tengo ojos claros yo. Si la captar, no sé si la cámara No pero... si te lo han dicho en el chat, pero muy bien. Pero. Eh, sí, muy mirá sexy. lo que es eso, abrilo, eh. abrilo porque. Sí, no, me me parece que se suspende todo y vamos a ojearlo directamente. Es que... son fotos del rodaje, muy wow. impresionante, muy es bonito. Que es excesivo lo que has hecho, Seba. No, este... no, Collector Sarmi lo hizo. No lo puedo creer. No, sí. Lo bueno de el esto. Mejor es libro de cine en el país. Es que. De ahora más todos van a tener que traer regalos. Eso es eh... lo que digo, que sí, es, un... sí. y no, y te hay que traerte a vos también. Por supuesto. ¿Qué querés? ¿De qué película la paz te gustaría? Ah, era una verga la que pedía. No, bueno. bueno. Eh... No, no, qué, qué sé yo. Pedía la ¿De qué pe... <laughs> ¿Cuál es tu película favorita? <laughs> a mí me gusta mucho Alien. <laughs> me gusta mucho... Bueno, puede ser un libro de Alien. Me gusta mucho. Va a llegar sí, en breve. Alien, vos re fanático de Alien. Me encanta bueno ¿Cuál es la que más te gusta? Mirá, yo... Esto nos va a prestar a discusión. A mí me gustan mucho las, las últimas. Me gusta a mí Prometeo, también. me gusta Covenant. A mí me gusta mucho Prometeo y Covenant. Pero viste que hay gente que reniega un poco. Por supuesto, totalmente blasfemo no, lo que estamos diciendo. Es totalmente blasfemo. Fuera de canon total. No, la bueno, única eh, es la uno. Perdón que haga esto, pero en general eh, uno debería sumarse como olélo. contrapunto. punto. olélo. Para que voy a tener que sacarme mi destiltraje. Pero... Por supuesto y no, esto es especial viste lo que es eso esto es, es especial. especial exactamente no, no quería melange, eh, pura. Eh, las reglas de los productos de entretenimiento marcan que yo tengo que hacerles de contrapunto a lo que acaban de decir pero para mí Prometeo y Covenant <risa> son <risa> lo excelentes lo peor para el aire que tenemos <laughs> son, bueno. son excelentes son excelentes justamente este Ridley Scott apuntando sí, a sí, sí, sí. la absoluta elementalidad y ahora sale una salir una de Fede Álvarez además sí, 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 sí. Eh, <laughs> eh, bueno alguien me gusta mucho o eh, Star Wars me gusta mucho. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla, loco. Qué lo cosa linda. Foto? Muy lindo. Para... Va gente a casa, toma un café, lo pones ahí en la mesita ¿Es en el la famoso libro de living. Exactamente. Que no, no, no lo puedo creer, es una belleza, ¿eh? Cada imagen que veo es más bella que la anterior. No, no, vos esto es. <laughs> no, dale, déjame ver un poco, no, loco. No, no, tranquilo. Dale, si no voy a tu casa a verlo. De hecho, podés venir a mi casa a verlo si sí, yo te invito. O sea, la gente Mirá. también. Santi, te diría que casi que. Eh, déjalo hasta borroso Porque no sé si quiero que Nos volvemos que juntos acceda. hoy Ahí está No, hoy justo no puedo Ahí está, eso Eso <risa> <risa> No, no Oh Oh, Dios oh, No, no, no esto no lo conocía Esto no No aparecen No Maravilla. No. Eso es lo podcast. Eso. Oh. <laughs> Pero mira, mira que, que la cara gente que no lo puede son. creer. Es bro. muy bonito, es muy bonito. Mirá que lindo. Realmente, che, muy bonito. En serio. Muchísimas gracias. Es un coleccionista, es un coleccionista. Es muy bueno. Bueno, lo voy a dejar acá. Te voy a dar la bienvenida, por eh... favor. Qué, qué alegría estar así. Este trabajo yo no lo puedo creer y aparte esto fue contra reloj. Una sí. cosa mm. mítica, ¿eh? Sí, eso realmente. es realmente. Eso es todo. Arroba negra, negra. La que Perfecto. puede hacer esas cosas. Negra, sencillas. negra. Impresionante. Eh, Seba, la verdad que he sí. visto muchas cosas que has hecho. Nos hemos cruzado en algunas oportunidades sí, en un recital de En Un recital basónicos, sí. que no suele ser mi hábitat natural. Suelo ir por no. invitación y aparezco ahí en esos lugares lindo extraños. Show, ¿eh? Fue un lindo show. Hermoso. Sí. ¿Qué fue? ¿Una Luna Park? Movistar. Ah, Movistar, Movistar. Sí. Y mm, hemos cruzado algunas palabras, pero es verdad que nunca hemos hablado. Esto. Nunca charlamos. La primera que hablamos estamos así sí, que es una manera mucho más eh, genuina de Por hablar super, esto única. está más cerca a mi al a mi alma real sí. que aparecer eh, vestidos de civil que en realidad es un disfraz esto es como. Esa es, la, es como, claro, eh, como Clark Kenny Superman. Esa es la personalidad real, es esto. Yo acá claro. ahora estoy mucho más desnudo de lo que me has Perfecto. visto en la previa al recital de Babasónicos Perfecto. No pasamos migraciones, ¿no? Eso no está bueno, claro. No, claro no, no podemos ir a Estados Unidos. No por bueno. una cuestión no, eh, de racismo, sino por no, una no. cuestión de locura. Tipo, Vos sacando entradas. De discriminación a, a Fremen, sí, que está exacto. pasando un montón, y lo denunciamos con el hashtag, sí. por favor, que la gente banque se cada es peor. Eh, Seba, te quiero preguntar, porque estuvo pasando algo. Vos sos un experto en cine, ¿o no? Sos un director de cine, por empezar. Trabajo de director de cine menos de lo que me gustaría, pero sí he hecho algunas películas. Acá, eh, muy al pasar, y porque uh -huh. yo soy un irrespetuoso y me gusta ofender gente, hemos entrado Adelante, en ciertas eh. controversias cinéfilas. Por favor. De las cuales sé poco y me gusta opinar. Eh, es lo más lindo <laughs> que hay. Como buen eh, argentina. Claro, y en especial <laughs> ofenderlos, lo cual ha traído mucha controversia para no unas... ¿Qué tiempo de eso ofender? Por favor, ¿qué dijiste? Hay unas... <laughs> A ver, ¿qué dijiste? O, hay entre 163 y 212 personas muy ofendidas. ¿Con qué? Con eh, la precisión en las escuderías cinéfilas que existen. A ver... Yo hablé de los faretianos como uh -huh. una iglesia, uh -huh. como una escuela a la cual se tributa. Perfecto. Eh, lo contrapuse a una suerte de espíritu más pochoclero, si se quiere. Lo eh, mezclé con bronca a banca desmedida Cameron. No eh, todo eso tiré junto. Y te lo quiero que preguntar... que se enojaron fueron... ¿Pero cuál fue el grupo que oh, ofendiste? No, no tengo, o a todos, no por idea, igual. No tengo idea. Ah, no sé, sabes a quién, no sé a ni quién parten. se enojó, sí. ni por qué, ni uh -huh. cómo. Uh -huh. Lo primero que quiero preguntarte es... En este universo cinéfilo argentino, ¿cuál es tu escudería? ¿Vos en dónde te? O sea, ¿vos de qué, de qué casa muy sos? Bien, muy bien. Yo milito el dunismo, militar el dunismo. Okay. Y okay. creo que hoy, creo que hoy es estar en el dunismo o no estar hoy no hay mucho más es la hoy no es hay la... hoy o sos dunista, dunista o sos un enemigo o no dunista o antidunista bien y okay. no entiendo cómo en cada unidad básica ...nos están armando mesas de rol en este momento sí. exactamente <laughs> me gusta que corte para poder a las casas por supuesto ya para no por... hay más casas hay dunistas, no, no. dunistas. dunistas. ...empecemos por ahí después hay una espiral que nos va a ir sí. sacando y dividiendo pero digo dunismo o no dunismo me parece que hace una semana llegó el mesías en todo sentido Mañana se cumple una semana de este milagro. Y hoy hay que entender que está cifrado nuestro destino como nación en esa segunda parte. Perfecto. Yo creo que no hay. Digo, de ahí en más, ¿no? De ahí en más lo que quieras. propones la yihad. Yo la propongo cultural de. ¿Estás en para... el dunismo? Hablamos, vamos a hablar en serio, loco, pongamos los huevos en la sí, línea. Sí, 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 ¿Estás en el dunismo o estás sí. rompiendo los huevos? Estemos en el dunismo. Después. Después charlemos. Lo primero de... es Caramba. una mesa de debate talibán, o sea, lo pones de afuera y es una unidad básica islámica, proponés claro, <laughs> sí, sí. agarrando y diciendo o adentro, durimos afuera. Son debates de Arabia Saudita, por ejemplo, sí. es un programa. Sí, esa es la TV pública. <laughs> TV pública, sí. TV pública sunita, eh, evaluando un poco la O música. sos nuestro o sos un enemigo. Exactamente, Perfecto. eso es lo primero, cruzaste el río, listo. Ahora vamos a empezar a hablar. Sí. Después hay tendencias, escuelas de... Sobre todo, gente que sigue tal o cual crítico, o crítico, un grupo de críticos que los representa. Digo, hay gente que le gusta leer la crítica. La contraria es como ver los programas de política. ¿Viste que hay gente que quiere reafirmar su propio pensamiento en programa de política cual, que ve? Y hay cual. gente que quiere ver y discutir con la televisión. Claro, a mí bueno, me encanta ver la Nación más. Exactamente. Bueno, nutre. pasaba con, con Después de Hora. Digo, para mí un programa excelente, extraordinario. Discutía con la tele. A, la, a nuestros padres le pasaba con Neusta. Pero digo, pasa lo mismo con la crítica. O les crítica, ensayo crítico. Para acordar y reafirmar tu idea, o es ensayo crítico para pelearte. Bien. En esas escuelas, en esas casas, como vos mencionabas, hay varios estilos, hay varias plumas. El faretismo es una línea de esas casas. Una manera o una propuesta de descifrar o leer el cine. O sea, el faretismo. Eh, yo soy realmente un neófito. O sea, soy un le sí. lego en el faretismo. Sí. He visto pocos videos de YouTube que me sí. han parecido buenos. Sí. Eh, el, el faretismo es una metodología, entonces. Es... es un es una propuesta de sistema de lectura posible del cine. ¿Ok? ¿No? Perfecto. Una, a través de de una teoría, vos tenés una aproximación al cine. Pero es una escuela de crítica, hmm. digamos. O sea, de teoría sobre la obra construida. No podés construir con esa teoría. ¿Se entiende? Es una teoría crítica. Vos decís que no es... O sea, es menos una guía para hacer cine que una forma de ver de el pensarlo, cine. De pensarlo, claro, exactamente. Vos si sos... piensa, de hecho, sobre películas ya realizadas. No ¿Vos... es un punto de partida, claro. es un punto de... Claro, de análisis, de llegada. Exacto, sí, sí, sí. Bien. Posible, no... posible. Hay otros posibles. O sea, perdón, quizás te voy a preguntar una pelotudez, no, pero no, vos no, no podés hacer una película faretiana. Porque sí, el... Si sí, sí, después... La, el, la, la propuesta de lectura que hay la lee así, digamos quiero, para sacarlo de, de los baretianos y no, lo van a entender así, hay directores Guillermo del Toro, Alex de la Iglesia en alguna medida Cifrón en alguna medida Brian de Palma que tienen, que son directores de cine filo Hermenéuticos. Yo sé que suena medio complejo, pero la hermenéutica es el estudio simbólico del mundo. Mm. La, la, el, el centro de estudio hermenéutico, el Berkeley de la hermenéutica, es en Deusto, en la Universidad de Deusto. Hay unos tipos que no salieron de la universidad y entienden el mundo a través de símbolos. Okay. ¿sí? Que también tiene mucho que ver con Campbell, tiene mucho que ver con algún tipo de, ¿no? de, de relectura, con los tres usos del cuchillo de David Mamet, que propone una teoría. Que suma a la idea aristotélica de la ficción, digamos, de la poética. La poética era una serie de apuntes con lo que Aristóteles daba clase, ni siquiera era una obra de Aristóteles. 342 de, de Cristo, digo, una cosa demencial. Se escriben los capítulos de Los Simpson con la misma lógica. Mm, y en algún momento, digo, no no ha cambiado, no hemos cambiado en Occidente. Y David Mamet, en un librito finito que recomiendo, que se llama Los tres usos del cuchillo, propone la idea de que en realidad la estructura de la ficción proviene de nuestra propia existencia. Que nuestra vida, cada vida, Está dividida en tres actos, como se propone ¿no? la, la, la idea del relato clásico. Un primer acto de construcción del personaje y presentación de nuestra vida, un segundo acto, ponelo después de los 35, después de los 40, donde uno duda de todo, donde vienen las grandes crisis, y un tercer acto de conclusión, ¿no? una especie de, de idea de salida. Y dice Mamet, un ejemplo que es muy lindo en el libro, libro finito, Los tres usos del cuchillo, 110 páginas. Dice: Cuando uno le dice a un amigo, fui al banco, había una cola. De, que dur, tardé mil años, el amigo lo entiende más que si uno le dice: Fui al banco, tardé 38 minutos. Claro. O sea, la verdad poética termina siendo más fidedigna y, a efecto de la comunicación, mucho más efectiva que una idea objetiva de la realidad. E incluso más real. Sí. No conozco esto, me parece fascinante, me, hace, me, me suena todo muy campbeliano. Es totalmente campbeliano, o sea... lo que pasa es que como una vez le pregunté a la terapeuta quién era más grande, mm. Lacan o Freud, me dijo es un gigante parado encima de otro gigante. Entonces, arriba de Aristóteles se para Campbell, se para Mircea Eliade, se para Otto, se para Mamet, ¿no? un montón de textos. Esos textos donde podés incluir espíritu de simetría. Y el concepto del cine de Fareta, digamos, con. que hay un montón de autores alrededor del mundo que han trabajado ideas similares, podés agruparlos. Claro. pues son ideas de lectura posibles, de arribo posible. Okay. Ahora, hay un montón de películas que quedarían fuera del canon, que a mí me encanta, que yo las amo. Y me ha pasado en alguna clase de Ángel decirle, bueno, pero yo amo esa película. Y no, no voy a dejar de amarla, ¿no? Por eso. Kubrick. Truffaut, Godard, Casabets, no sé, un montón. Claro, entiendo, entiendo. Clarísimo. Que clarísimo. no entra en el canon. Perfecto. Entonces vos me decís, pues es una película así, puede tener esa lectura posible, pero no puedo pensarla así. Claro. No, no es un texto como para empezar a construir. Mira, te hago una pregunta más del tema, y después Por ya pasamos a Dune, Vamos, ¡Vamos a Dune! ¡Vamos eh, a Dune, papá! Pero hay, un, hay una síntesis de que... Es, o sea, si uno tuviera que hablar de eso, de los faretianos, en términos de metodología, sí. eh, capaz te estoy pidiendo algo que es... <laughs> o sea, vos, pe lo vos llamamos... pedí va a estar. Perfecto. ¿Qué? Pero sí. hay algo así como que vos decís dos, tres cosas que digas, ah, esto hace algo... Sí, de esa por supuesto, eh, la esto le, le va a encantar, a, lo a, a los fareteanos le va a encantar que una película trabaje más la idea simbólica que alegórica. Sería, sería el principio, casi te diría, seminal, la claro. piedra filosofal de, de, esa, de todo lo que construye alrededor. ¿no? Claro, un trabajar... símbolo y no un mero fetiche de sí, la y cosa. No... Y, y, no no trabajar de manera tan, trabajar de un modo en una segunda historia, apelar a lo simbólico. Guillermo el Toro, Alex de la Iglesia, los vuelvo a repetir, son tipos que al venir, incluso Alex de la Iglesia en formación este, filo, de filosofía y letras, tener un, un background que hace que el cruce se dé de manera natural, digo, no piensa. Tengo que emular... Voy a representar algo. tal cosa con sí, tal cronos otra. comiéndose al hijo. Le sale solo. Claro. ¿no? Le, tiene internalizado esos símbolos. Claro. Y son directores que operan mucho en relación a eso. Si uno escucha los comentarios de audio de las películas, se va a dar cuenta. Son mm. absolutamente multidisciplinarios. ¿no? Eh, sí. Pero para volver a lo... Porque hay una pregunta ¿no? que, que siempre atraviesa la teoría del arte. ¿Es bueno o es malo esto? Quiero saber si es bueno o malo. Y vamos a poner un ejemplo mucho más chiquito y que sirve como para ahí desprender. La afinación, que es un concepto mundial alrededor del globo en la música 440, era 4.32 y la cambió Goebbels. Los nazis inventaron la afinación 440 y esto no es un creepypasta de YouTube. Si alguien pone afinación 440 nazis, va a aparecer la historia. Cambiaron esos 8 Hz para que los 12 armónicos suenen mejor. No dice nada en la música. Hay. Cosas que están desafinadas y son geniales, claro. artistas que nos encantan, que desafinan las guitarras o que otra, otra, operan de otra manera. Digo, de ahí en más todo. Si la afinación puede, puede estar en duda, imagínate, no sé, me gustó, no me gustó, es bueno, es malo. Hay un canon. Pero ese canon, digo, ¿hay un libro que te diga qué es bueno y qué es malo? No, no existe eso. Eso no existe. Sí. Hay ideas que uno puede más o menos calcular. Estoy ¿Sí? fascinado de hay algo ahí que estás tirando, eh. O sea, ¿En serio? Eso es lo que quiero que sí, sí, sí. Quiero bueno. que lo sepas. Eh... Perdón si hablamos muy alto, porque como tengo esto no me escucha <laughs> No, no importa. Este es un programa de fundamentalistas de raquis. No No, claro, no quiero que la gente diga paren de gritar esta. No, no, olvídate. Y aparte vos tenés una voz, hermano. por Vamos, Dios. vamos ahora. Es típica de, de, de nuestra tierra, entre Fremens. No, 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 no es, no, es no, nada. Entre vos sos, no más, vamos. Del norte. Vos sos eh... más del norte. No vamos a pisarnos <laughs> <en> las túnicas. No Es difícil reemplazar. No, no, es todo difícil. Soy otro Sitch. Soy otro Sitch. Sí. Vamos a esto que vos ya mencionaste sí. como fundamentalistas de DUN, que es una mesa por suerte plural que hemos conformado. Somos 678 de Villeneuve en este momento. <laughs> Para que se escuchen todas las voces, todas las divergencias que hay sobre esta película. Después le voy a dar el pie al filósofo Agustín el que está atrás, porque va a venir picante, Yo ya lo conozco, va a venir picante. Vinimos en el auto, está muy extra Está está picante, está picante. ¿No le gustó? Está picante. Vamos a dejarlo después él, está picante. Porque, amigo, estamos dentro de una mesa de fundamentalistas. Nuestras diferencias son sutilezas así. Que igual rozan la herejía. Bueno, yo tengo alguna. Después se las comento, creo que van a coincidir. Pero entre fieles. Sí, sí, por supuesto. de fieles. Eh, vos hablas esto que un poco lo mencionábamos antes la llegada de nuestro Lisan algaib que es este director sí, de cine sí. que aparentemente ha logrado algo que de verdad no, no se podía hacer o al menos no le encontraba la vuelta Hollywood sí. si uno quiere como sí. eh, simplificarlo eh, ¿Qué pensás de la película? Ahora, arranquemos a hablar de, de Duna que trajo este canadiense. Tomemos loco. las dos partes como una sola película, si te parece. De la ya, obra. La Bien. obra, dale. Bueno, pasó con Peter Jackson, ¿no? En su momento, y El Señor de los Anillos. Yo desde El Señor de los Anillos no veía algo así. Claro. ¿Qué quiero decir con algo así? Que la distancia entre una obra, sobre todo estamos hablando del libro más vendido de la historia de la ciencia ficción. No estamos hablando de un libro de ciencia ficción, estamos hablando más allá del suceso que fue cuando salió en el 65, ganó todos los premios y al día de hoy Duna es el primero, es el libro más vendido de la historia de la ciencia ficción. Parado 65 sobre la existencia previa de Tolkien. Tolkien con diferentes ambiciones que Herbert a la hora de hacer la obra, ahora lo que consigue Villeneuve en todo este tiempo después de lo de Jodorowsky, después de lo de Lynch que lo increíble de Duna es que es tan bueno que uno puede ver todo. Uno puede ver el documental de Duna de Jodorowsky. Totalmente. Seguido de eh, eh, Lynch, seguido de lo que está hoy en el cine y entender una cosmogonía excepcional y entender cómo la obra emerge en cada uno de los escenarios distintos, ¿no? Totalmente. Sonia con el Barón Harkonnen de Orson Welles, con Paula Trades que iba a ser Bronte y Jodorowsky. Yo lo entrevisté para un podcast, me contó que le enseñó Grima todo para la ¿En secuencia. ¿En serio? Ah, sí, hablaste sí, con el loco sí, que.? Con Bronte, sí. Sí. Le... sí. Pigió la cabeza. Totalmente, porque Bronti se entrenó como karate, artes marciales y un sí, montón de sí, cosas, sí. como un tiempo largo aparece en la, en la película. Michelle Seydoux, el que producía con él, es el papá de Elías Seydoux, que aparece mm. haciendo de la novia de Dustin Butler, si se acuerdan, en, sí, sí, ahora sí, sí. en la parte 2. O sea, que da una vuelta completa todo eso también. Y es la del Completó Lynch, el legado familiar ahí. Es, Exacto. O sea, Michelle se que es lo, lo enloqueció, que perdieron toda la guita con Jodorowsky, hizo todos los viajes eso para convencer gente. Finalmente su hija aparece en la película. Y la de Lynch, que es como ver una metal hurlán, una revista de los 80 de sci-fi, la Simok, la Fierro, 3D. O sea, es como si cobrara vida una, 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 un cómic del Loco Barreiro, de Solano López y lo tengamos en la mano. Hay que entenderla así como un objeto pop de los 80 sí. que tiene sus cosas queribles. Lo tiene Sting, tiene la banda de sonido de Toto. Sí, Toto, Toto hizo la sí, música, sí, sí, un sí. delirón. Entonces digo, con todo eso llega esta película, 178 millones de dólares recaudados en el primer fin de semana, corre de un cachetazo al universo DC, corre de un cachetazo al universo Marvel, plantea un discurso pertinente en el momento del mundo que estamos viviendo, la expectativa sobre una figura y un discurso que gentrifique todo y la traición que representa porque hay algo, hay algo noble de Villeneuve que es, uno no quiere ser una trade cuando termina la película. No quiere ser. Ni Pola Atreides, ni una Atreides. Y no vamos a spoilear tanto, pero la verdadera rosca no la cometen ni los Jarconen, ni los Atreides, y mucho menos los Fremen. Digo, el verdadero mal. Uno se acuerda, ¿no? Quién planeó todo, quién manejó ese rencor para poder derrocar. Tiralo, Tira, a... eh, eh, tiralo, porque ya, ya estamos libres de, a la, de la, la madre superiora. La ¿verdad? BNG Exactamente. Eso es interesante. La BNG que sería, yo no podía parar de verlo, como decir, es la verdadera casta. Eh, Son bueno, las que están. Nos vamos a empezar a meter en ya los entramados de la obra. Sí. Que la obra, como bien dijiste vos, se manifiesta en todas sus versiones, todas sí. sus expresiones. Es tan si, buena que si aparece sacate, no, no, sacate, no, no quiero sacate respirar tu, con mi nariz. Sacate tu destino. Tengo un cable estuvo, de teléfono en la napia. ¿sí? Eh, <laughs> yo ya me acostumbré, yo soy realmente un fremen, O sea, sí. por salir acá a trotar por el desierto, pero sáquense por favor. Dura la acá. vida del cosplay. Hablemos normal. Sí. Eh, a mí, algo en conjunto de la obra que me fascina, eh, por también mis propias. Eh, inclinaciones es la dimensión política de lo que trae Herbert, claro, por supuesto. que es fascinante. Yo de hecho esto es lo que me pasa, no puedo creer que un gordo casaconchas eh, que, que obsesionado con los biomas eh, escribió una de las obras políticamente más precisas en cuanto a su complejidad. Que yo leí. De hecho, temo que haber leído Duna me haya arruinado la ficción en general, porque ahora, cuando leo otros tipos de narrativa y de fantasía épica que a mí me gustan mucho, sí. esta tiene algo que el resto no tiene, además de su, de su dimensión más proverbial, porque el tipo tiene una intertextualidad entre la narrativa central y. La mitología sí, de la propia claro, narrativa, claro, 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 claro. que desde que vos empezás a leerla ya está dada, sí. lo traduzco. Vos empezás a leer Dune y desde el principio tenés extractos de la gesta que ellos protagonizaron, escrito capaz 100 años después. Es como si el simarilio estuviera fundido con la comunidad. O sea, uno va viendo la propia Biblia de todo ese universo. Y es digo, muy fácil de leer porque un capítulo es la mirada de unos, el capítulo siguiente, la mirada de otro. Digo, vas construyendo episódicamente como si fuera un serial o una entrega, viste, así, tipo Folletín, todo lo que, lo que va sucediendo. Extraña los menta. Que vos, sí. cuando hablaba de la especie, digo, ¿cómo se pliega el universo? Si se acuerdan, en el momento de Interstellar, que creo que Michael Kane agarra un papel, lo dobla, dice, sí. así se atraviesa, digamos, con los mente y con la especie, manejando las naves, ellos pueden saltar en el hiperespacio. Un concepto que. Star Trek, Star Wars, digo, el viaje hiperespacial, con salto de punto a punto, está acá en Dune, ¿no? Con, mm. con, con los mentas. Ahí nos empezamos a meter en algo que para mí va a hablar de... La gente del otro lado, no como bueno. No, no, no. Listo, la, hermano. La, ya la, todos la... saben de qué sí, se trata esto igual. La gente del otro lado ya se fue por la ventana. El que queda, a partir de ahora, 10, 20 de la noche, ya estamos hablando entre gordos especia. Está en el dunismo. Y entre gordos especia no nos vamos a tirar por la cabeza eh, con boludeces. O sea, ya estamos dentro, queremos hablar de esto. Algo de lo que a mí me produce admiración sí. de lo que hizo Villeneuve, eh, necesitamos hablar de la obra en sí, de la obra completa, y para eso te empezar a terminar de mapear el universo de actores. Eh, hay más actores que en la película. Ya hablamos de la casa Traders, que vendría a representar algún tipo de política con códigos. Uh -huh. Una suerte de Ned Stark en Game of sí, Thrones. Esta, sí, esta sí, gente sí. que dice: bueno, el fin no justifica a los medios, la política puede ser noble también sí. porque es una forma de organizarse y la podemos hacer con códigos. Los Harkonnen, eh, más allá de los atributos estéticos que les da Villeneuve, eh, representan una, una approach más de realpolitik, más salvaje, sí. más eh, vamos a reventar esto porque así es la política y en última instancia ahorras pasos. Uh -huh. eh, vos tenés además por encima el emperador, o sea, la síntesis política de lo que sí. llaman el Landsrad, que son las otras casas que no aparecen en la película, uh -huh. pero hay otras casas. Y además tenés los ya mencionados Fremen, que es el país que descubren, que les permiten explotar la sí. especie y viajar a, a través del espacio-tiempo. Y después tenés dos entidades transversales. En realidad una tercera que es la Choam, que es el comercio. Es el radio Unido sí, claro. como ente comercial. Vos fíjate que en la película, si vos querés ponerte conchudo, hay una misteriosa ausencia del factor eh, comercial, claro. de, del flujo de comercio de eso. Apenas es señalado por... Por eso aparece en Lynch. Eh, y, claro. ap y aparece todo en Star Wars. Es increíble porque uno podría homologar casi claro. todo lo que estamos mencionando a... El Imperio, eh, qué sé yo, los de... ¿Cómo se llama? El planeta de Leia, que, eh, Alderán... Eh, sí. Alderán, sí, bueno, sí. Alderán, eh, digamos, lo los que son políticos, que serían los Atreides, eh, lo los milicos y los Sith. Esa diferencia, la lo Trade Federation es de Star sí, Wars. claro, por supuesto, lo por supuesto. Vos tenés dos elementos transversales a todo esto que acabamos de nombrar, y ahí es donde viene para mí la maestría política, después vas a ir teniendo más, pero arrancamos con los primeros dos libros, uno es la Bene Gesserit, sí. con su misionaria protectiva, que para mí ahí trae una de las discusiones más interesantes en términos de filosofía política que al menos yo vi retratadas, que es el uso político de la mitología, que todo el tiempo hay una delgada línea que a veces se cruza y a veces no, en donde vos te hace dudar si decís... ¿Es esto la profecía o es esto una gran manipulación a gran escala política? La, y la historia del mundo, eso igual. La, ¿eh? historia la historia de la historia humanidad. Porque, ah, pequeño detalle que no mencionamos, a diferencia de Star Wars, poquito. ah, no, se fue, está en paz con el ecosistema de Rakis. Eh, pequeño detalle que no mencionamos, eh, Herbert utiliza un universo más complejo que Star Wars. Ya sabemos que Star Wars agarra mucho de esto sí, y lo simplifica, agarra y dice, supuesto. hagamos esto en la eh, telenovela. Big Mac. Claro, hagamos esto sí, para sí, que sí, sea ATP. Sí, gran sí. acierto comercial, narrativo, sí. todo. El por simbólico está igual. Eh, Herbert elige nuestra propia realidad 10.000 años en el futuro. Por ende, Dune también tiene historia para atrás. Dune plantea que hay un momento en la historia de la humanidad que avanzamos al espacio, hay una jihad butleriana que es que justamente asimila toda la tradición de Asimov y de la ciencia ficción, diciendo: por supuesto que el quilombo con la tecnología y con la inteligencia artificial salió mal. Y es el motivo por el cual en Dune no hay eh, tecnología de inteligencia artificial. Toda la tecnología es analógica. Claro, de hecho, es todo analógico. Exacto. De hecho, la... hoy lo hablaba con un amigo, íbamos en el auto, y me decía, che, ¿pero qué onda, uno. O sea, le cuento un poco, y me dice, pero se cagan a piña. O sea, hay, hay peleas. Imaginaba, tipo, lo la sala, sí. Y son dos cuchillos. Quizás tenés alguna cosita que te tira pero es todo analógico. No, y sobre todo, los controles de las cosas no tienen eh, software metido. Claro. Es eh, tecnología analógica, que es complejo. Y hay todo un tema con eso porque se y asumió ecología, como especie. O sea, sí. tecnofobia y ecología lo tiene muy de avanzada ya el libro. Lo plantea de una manera increíble, digamos, mm. predice muchas cosas. Y todo esto es eh, lore. O sea, todo esto es para atrás de la historia que. Pensé que Villeneuve ni lo establece, no lo trata, sí si te muestra sus manifestaciones. En la 1, que está Tufir Hawat, un personaje que en la 2 lo volaron, Villeneuve dijo que le dolió el alma tener uh -huh. que hacerlo, es un Mentat. Los mentats son humanos con una capacidad de archivo psicológico impresionante que reemplazan la computadora, porque ya no se puede tener computadoras. Vos puedes tener tecnología, fierros, armas, bombas nucleares, pero no puedes tener un ordenador, porque te mata, porque ya pasó antes. Claro. Dos eh, organismos transversales. Las Benegeserit, que son la iglesia, para mí trabajado desde un lugar del poder mitológico de la femeneidad impresionante, sí, sí. porque es el poder de la mujer, es el, el arquetipo de la mujer también en la historia de la humanidad. Hay una tensión entre sexualidad. Y poder virginal también, que es impresionante, la, la mitología de la Virgen y la de la no, prostituta. Conforme Paul se va convirtiendo en Cristo, Lady Jessica se va convirtiendo en la Virgen María. De hecho, el embarazo y todo eso es un, es un paralelo no, Totalmente. No, no muy oculto. Digamos. Y ahí está lo que decís vos, de que ellas tejen planes, son como los chinos, como Xi Jinping, sí, claro. tejen planes en milenios. Hay toda una trama que está vedada en Villeneuve que a Herbert le preocupaba mucho y se ve mucho a medida que avanzan los libros, que tiene que ver con un elemento evolutivo de la propia especie. Uh -huh. Herbert, obsesionado con conchas y con biomas, le preocupaba la evolución misma del hombre. A medida que Dune avanza en la literatura, se va poniendo más rara, porque los humanos mutan, hay un salto evolutivo. El Quisard Hadrach, uh -huh. que es la mitología de las Bene Gesserit, son una propuesta del salto evolutivo. Ellas vienen cuidando las cadenas de descendencia genética para preservación y para el salto de la propia especie. Entonces, además de ser político, hay una búsqueda... De hecho, a Herbert se lo acusa cuando se le quiere dar de nazi, de eugenésico, porque se habla de ramas genéticas que se limpian, sí, purifican... Claro. Y traen es otros. una jardinería genética. Muy lo niño de Brasil. Bueno, pero, en, eh, mira, una de las cosas que no está aclarada en la primera película, y lo bueno es que uno... Tiene ganas de leer el libro después de ver las películas porque hay mucho más. Eh, es el concubinato entre Leto Atreides y Jessica, que no es su mujer. Exacto. Digamos, claro. Quiero decir, ese tipo de, de movidas que después se explica por qué Paul decide lo que decide, Cuando dice, me caso con vos, pero vos vas a ser mi mujer, y uno dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿no? Exactamente. Que eso es política excepcional. Sí, claro. El segundo ente transversal, que para mí es lo más fascinante y es lo que tiene eh, una misteriosa omisión en las de Villeneuve, es la cofradía espacial, que la cofradía son los navegantes que garantizan el viaje espacial a gran escala y a gran velocidad. Los ¿verdad? camioneros. Los camioneros. El sindicato de camioneros, Villeneuve lo saca. Uh -huh. ¿Por qué lo saca? Para mí lo podemos debatir. Es también, es la gran herejía de Villeneuve en términos del canon de la obra, pero es el gran posibilitador de que la obra para mí sea consumible. Porque los camioneros son rarísimos. Mm. Son los navegantes. ¿Cómo es la metodología de los navegantes? Vos decías, en realidad la especia no es netamente combustible. Tiene un factor de combustible, pero tiene otro psicoactivo. Es droga también. Exacto, Eso lo dije. Es la parte no, no, no. Ritualo, pero, El camionero lo usa para manejar, no para... <laughs> para, para darle al encendido. Cuando vos vas muy, muy rápido, tenés que calcular futuros posibles. Mm. Literalmente tenés que evitar chocarte con un meteorito o una estrella. Solo okay. lo puedes hacer muy pasado, especia. Bien. Entonces la especia la usan pasados de rosca los camioneros para ahora que lo pienso eh, también tiene sí. Eh, sí, es que tiene ese la, eh, es como estamos juntando la falopa y el petróleo no pero me acaba ah, de caer la ficha que, que claro es, <coughs> ya pasa o sea es así la especie existe papi no no puedo <laughs> creer que me acabo de dar cuenta ahora pero claro vos sos un camionero pasado especia teniendo que hacer una ruta de comercio de 18 horas atrás de un volante Sí, porque te... no tenés algún amigo que te cura, tres ir vos. Un jofa de los menta tendría que haber habido, una cosa así. Claro, tenés que estar especie de pasado especia para hacerlo. Mm. Eso, en la obra de Herbert, los va deformando. Y hay mucho mambo también con la deformación del alma, en términos de lo que le va pasando al hombre a lo largo de los cientos de años de la especie. Entonces, ¿qué pasa? Y esto para mí es muy interesante. Eh, Villeneuve tomó una serie de decisiones. Vamos a limpiar a la cofradía por ahora, vamos a simplificar esto, vamos a sacar estos personajes para que esto sea tolerable. A mí lo que me hace reír es que Lynch haya decidido lo opuesto. Por eso para mí, sí. eh, Lynch en términos espirituales es más agobero que Villeneuve y por eso también su película es peor. <laughs> Porque si vos le das toda la responsabilidad a un agobero, la choca. Si un agobero sin frenos inhibitorios hace la película de Lynch, que para mí hay que verla, hay es que muy verla. interesante. Sí, hay que verla. Eh, pero es gracioso que Lynch, Lynch arranca la película con lo que Villeneuve dijo, me parece mm. que esto es demasiado. Sí, claro. ¿Tenés escarpa la imagen de los bichos? Porque los navegantes, que son una suerte de renacuajos, mirá lo que es esto. Son mm. como fetos, y ahí están. Mm. Anda pasando estas imágenes... Eh, los navegantes que son una suerte de renacuajos espaciales sí. intergalácticos que flotan pasados de especia. Humanoides eh. hinchados. Son, son renacuajos espaciales, boludo. No, pero es espectacular todo esto eh, cuando lo ves en la película. Eh. Son renacuajos espaciales que flotan. Vos sentés sí. que Lynch como agobero leyó esto y dijo. Ah, va no, todo, va che, todo. Esto va. Va todo. Claro. ¿Claro? No, pero. Va todo. Che, y de hecho es difícil que... seguirle. El... No, no, esto va. El renacuajo hasta aparece recién en Mesías. El renacuajo, renacuajo, el Hendrick el que flota en el tanque. Aparece en otro libro. No era tan necesario. Claro, y Lynch dice, ¿puedo abrir la película con esto? Necesito. O sea, lo que uno omitió para hacerla viable, y para mí es un acierto, Lynch dijo, de ningún lo más importante, no me toques el renacuajo. No, es no nosotros es un haciendo joder, un programa las que Están en las dos películas son lindas verlas en comparación. Porque Totalmente. a veces aparecen cosas iguales. Por momentos, por un momento. Hay un momentito que se cruzan las dos y que dices esto es ese momento. Y casi que está contado igual. Y es increíble también. Es impresionante. Y ese, o sea, vean para mí la Lynch. Si tenés las otras imágenes de la de Lynch también, está todo lo que decía Seba al respecto de su estética. Te digo un top 3 de escenas de sí. las dos partes. Sí. De la primera, casi lloro la llegada de los Atreides a Arrakis. Hmm. La llegada. Cuando llegan, me parece descomunal. Estás, estás hablando de de la primera parte, su, de esa, la, con las gaitas. Sí, la, sí, la sí, llegada el score de ellos. De gaitas. Cuando ellos llegan a Rakis, impresionante. Y la dos tiene una que entró en la antología de la ciencia ficción para siempre, que es cuando monta el gusano Paul. Maravilloso. No, no, yo no, yo no. Impresionaba, no, ¿no? Maravilloso. No puedo creer. Y bueno, y después el, el Coliseo, ¿no? El nivel, coliseo... De, el nivel de tensión de esa escena. No, es una película. El sonido, hermano. Sí. El sonido. Hans Zimmer. No, Una cosa increíble, todo. Hans todo. Zimmer se volvió loco. Miren ahí en, el top en ten pantalla. De... ¿Qué tenemos? Oh, perdón, justo la sacaste. Eh, vos, si volvés. Eh, así, sí. así arranca la Lynch. Lynch dice: Vamos all in, es ahora, fuerte y al medio. Fucking renacuajo especia, espacial flotando en especia, hijos de puta. ¿Qué muñeco querrías tener? Ay, ¿De Dios. qué personaje elegí uno? Uy, qué... oh. ¿Viste los muñecos? Sí. ¿Los de Tom McFarland, los que sacaron? El sí. fanático. El, barón el barón los Jarcone, papi, lo único que quiero. Sí. Y el Barón Jarkon. Que, no, que levite. No, que está levi sí, sí, viene, que viene levitando. Oh. Viene con un cosito para Es que si vos, ahí es donde me entra lo agobero, porque ¿qué es lo que me pasa? Yo quiero el renacuajo espacial. Y no está. No, bueno, no. Para, 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 vamos, pidiendo, vamos a lo que ¿no? existe. No, el renacuajo <laughs> espacial. No, no está el no, renacuajo no, espacial. No, no, quiero el este renacuajo Ahí es donde yo conecto. Y por eso yo chocaría la película. Villeneuve fue muy inteligente en decir: dejemos a la gente tranquila, porque la de Lynch, vos la arrancás y te expulsa. La película de Lynch es una trompada en la cara del linchismo intergaláctico con un renacuajo yo que flota en especie. Te, te digo, la, la única cosita que voy a marcar a ver qué opinan que no puede ser Oscar Isaac Leto Atreides no puede ser y... John Hamm tendría que haber sido digo alguien de esa estirpe digo no puede ser un duque un tip no papi una casata y no dale hermoso, o sea <laughs> más, más petizo que el hijo no dejémonos joder dale. Qué buen, querés, qué buen más, atreides, señoría, más John Hamm John Ham. qué buena Atreides que hubiera sido John Hamm me creo que Rebecca Ferguson y John Hamm tuvieron a Timote Timote ya la mete ¿te gusta? Sí, porque tiene algo medio look, no digo, son esos personajes que tienen que ser así. Si bien en el libro no es un, un digamos, un alfenique pola traides, es más, es un poco más armado. La descripción okay. que sí, hay. Pero para mí el desempeño es loco en la película. Está perfecto, bueno, no, 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 no me quejo. De... Pero, pero Leto tendría que haber sido un tipo, no sé, con otra estampa, me parece a mí. ¿eh? Hay algo en el nivel en la, en la música. O sea, Hans estoy escuchando se todo el tiempo la banda de Sony. Hans Zimmer se, ¿Se, se volvió loco. O la banda de Hans Zimmer se volvió loco. Ya para mí en la primera parte lo que él hace con los gritos, cómo compone, yo le escuché una entrevista que él decía: eh, estoy harto de que todas las películas en el espacio eh, parezcan una orquesta espacial. Claro. Porque son todas sinfónicas. Él Dicen, le critica tom, 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 tom. A todas las películas de ciencia sí. ficción que son eh, orquestas europeas románticas. Alguien uno no. ¿Te acordás de la música de Goldsmith que abre no, la película? No. Alien se podrá, es medio es muy, minimal. Sí, es, pero flautina, solo espacial. ¿Te acordás? De, era, era una Ay, genialidad. Ay, no me acuerdo eh, ahora. Era una genialidad. De, un poco Hans Zimmer, de Goldsmith no, sé, sí. no se puede creer. Claro, baité, de hecho, él pone de ejemplo eh, Alien. Ah. Él, bueno. él, 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 él dice, no, son eh, todas, son Incluso eh, orquestas Alien. europeas. Y dice 2001, Star Wars, Alien... Igual es real que los instrumentos que. Capaz él habla de un lugar de los instrumentos que las componen. Dice. Eh, son todos sonidos orquestales, amplios. Sí. Y él agarra y empieza a explorar esas tradiciones. Esos tamboreos. De hecho, sí, 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 lo, lo, sí, sí, lo que sí. se marca con la caminata en la arena. Él también lo propone para el ritmo de la música. Dice. Quizás en un futuro. No tengamos música. Con ritmos tan marcados. Y por eso se pone también por momentos tan experimental. Y lo que dice que. Si nosotros proyectamos a tantos años adelante, lo único que va. Si va a haber un ser humano, va a haber voz de ser humano. La voz del ser humano se va a mantener. Claro. Por eso eh, las vocales de garganta, por eso el grito de. No, vuelve al principio, o sea, vuelve a lo más elemental, a la música más gutural. Exactamente. Claro. Sí. Va para atrás. Sí sí, uh -huh. sí, sí, sí. Diez mil años en el futuro. Diez mil años en el futuro. Sí. Eso se mantiene. Yo tengo la necesidad. Ah, pará. Estamos, estamos muy bien de tiempos para ir. Avanzando por fases en la propuesta. Charla de la película. Sí. Vamos a hacer ahora una pausa <laughs> y vamos a hacer la última salida de la autopista. La última salida de la autopista para que se quieran bajar los cobardes. Yo creo que ya no deben quedar cobardes. O sea, no, el claro que vio no. hasta acá estás en el dunismo. El que vio sí. hasta acá es un gordo especia. Uh -huh. Pero a partir de ahora lo que vamos a empezar a hacer porque capaz hay muchas personas que dicen, bueno, yo vi la de Villeneuve, me gusta la película, todo. Yo ahora quiero empezar full in, hardcore, con meter los libros en el medio, ir, salir, venir, Perfecto. debatir las ideas. Y también quiero escuchar la voz del filósofo Agustín Courel que está atrás planeando cosas, planeando cosas. Así que vamos a hacer algo. Vamos a hacer una pausa, una tanda, vamos a hacer un tema musical. Bájense los cobardes, no se los digo más. O sométanse a la yihad del dunismo y volvemos ahora. En un rato, mira. De Carcius dice, vamos al dios emperador. Se viene el gusano. Sí, la cosa ya se va a poner picante en especia como corresponde. Se va a poner spicy, spicy total. Ahora volvemos. Estamos de vuelta en este bloque final. Me alegra, quiero. Este es el primer programa que objetivamente va expulsando a su audiencia como pequeñas pruebas de fe y hasta literalmente les damos salida. Yo es... estoy feliz de haberlo hecho, estoy orgulloso. De echar pero gente. De echar gente, es el primer programa que echa gente. Son... Echa gente de la plaza. Sí, pero son pruebas. Son pruebas de fieles a ver si son dignos del conocimiento más precioso. Porque para mí, en esta tanda final, en esta. Final Mesa, lo tengo el filósofo Agustín Correa en la Mesa también, no sé si la toma lo agarra, pero quiero que la gente ya lo vea, porque al pobre le quedó el peor vestuario, ya o sea, casi que para que sea un Fremen, la negra le tiró, le dice, sí, te matamos negra, te perdón negra, te o sea, matamos. Un vengador tóxico sin convertir, ese muy parecido a lo que tenías. Y que es decir. que lo matamos, un trapo de piso en el... lo matamos, le, le pusimos una bolsa de papas, o sea, ya la negra dijo, hijo de puta, me infiltraste un cuarto, o sea, arrancamos con Rufo y yo, después te dije, che, ¿lo podemos disfrazar a Seba de Caro? Sí, y de repente dije, hey. Ey, que venga Cowry a la mesa y le pusimos una o sea, bolsa de papas. El que dice 3, sí, dice 4 también. Y sí. Matamos, son gente de desierto, ¿quién más necesita? No vamos a... Entre Fremen Entre, entre Fremen no nos no, vamos a pisar las túnicas. Es un honor. Sí. Bueno, Fremen o Nando Parrado cuando sale a buscar a alguien que lo rescate. Acá estamos... Antes, pará, sí. Perdón, antes de arrancar con full gordo libro... sí. Que de hecho no solo expulsa oyentes, yo ya estoy afuera. ¿Te quedas afuera? Yo ya me quedo afuera, expulsa oyentes y gente de la mesa. Quiero llevar, eh, traer una pregunta a la mesa: eh, ¿Con qué casa se siente más identificado? Qué linda, qué linda pregunta, loco. Qué linda pregunta. Yo soy un boludo y por ende soy Atreides. Iba a responder lo mismo. ¿Sí? sí. ¿Vos también? Y, pero, con Game of Thrones ¿Se escucha bien el... a Cobre y Vas a tener que dirigir no. el micrófono no. más a tu boca, amigo. Eh. Con Game of Thrones soy un Stark. ¿Y, si y en hemos... Harry Potter? Y un Gryffindor. ¿Hiciste el test de Pottermon? Sí, me dio Slytherin. A mí me dio Ravenclaw tres veces, Pa' Me okay. tres veces. Ravenclaw, cambiaste la respuesta. Eso es rarísimo. Yo quería decir Slytherin, hermano. ¡Los ¡Ravenclaw es! Tres veces Ravenclaw. Son exóticos. ser Ravenclaw que Hufflepuff. No, durante, ah, durante muchos años me jacté de ser un Slytherin, pero. Te diste cuenta que la verdad. Pero no soy un Slytherin. Ahí, ahí va. Igual es muy Gryffindor eh, estar ahí rozando con el Slytherin. Total. Escano Total. también. Total. Totalmente. Total. ¿Vos? Eh, no, Gryffindor, Gryffindor. Gryffindor, sos Gryffindor. Gryffindor, es verdad. Pero yo no puedo escapar eso, es mi fatalidad, es no el destino podés. sudamericano. No te gustaría, no, te, en un momento... No, puedo ser una trader sabiendo sí. que soy un boludo, eh, como diciendo, puta madre, hay que hacer esto. Te gustaría tocar el bajo. Me identifico con Está eso, bien. me identifico no con eso. ser la... siempre guitarrista. Exactamente. Eh, yo me identifico con la premisa de la casa traders, lo que le dice Leto. Ese... Sí. Hay un hermoso diálogo en la primera parte de la uh -huh. adaptación de Villeneuve, que es el diálogo entre Leto, y Paul sí, eh, sobre hermoso. asumir la responsabilidad uh -huh. y estar al frente de la casa y de hecho una de las partes que más me conmueven y me movilizan es en el final de esta película cuando el emperador Christopher Walken espectacular que Christopher Walken habla y yo me río por sí, más claro, que esté diciendo la frase sí, más sí, solemne sí. de la historia y le dice tu padre era un hombre débil le dice era alguien que creía que la política se regía por el corazón era un hombre débil sí. y por eso la comió es brutal y de hecho Paul lo que hace es entre comillas tiene que traicionar su, el legado de su casa eh, para asumir eh, lo que después va a llamarse la senda de oro, de la cual él después rehúsa también. Eh, a mí lo que más me conmueve, de hecho, del primer libro y de, y de la película es precisamente... Eh, el momento en el cual Paul se da cuenta de que es inevitable la muerte del padre y no puede hacer nada al respecto. No puede hacer sí, claro. nada. Algo que está muy bien trabajado en el libro. Todo el libro es, es muy anti-spoiler porque va una y otra vez anunciándote lo que va a pasar y no podés evitar. Y de alguna forma igual es atrapante. Pues sí, porque lo interesante es cómo pasa, por qué pasa y cómo. Digo, no, no tiene que ver con el final totalmente no, 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 el, la sorpresa de Dune el libro y la película no es el final para no, de hecho, nada porque uno la, lo ve venir la película medio que en la primera parte es yo voy a tomar el imperio sí claro y se mantiene en el medio sí, de los sí, sí, millones sí, de cosas sí, pero se mantiene sí. yo voy a tomar el imperio sí, bueno claro. el imperio yo quiero entrar Deep Lore ahora sí con los gordos especiales lindo en eh, la obra de Herbert eh, a mí lo que me parece apasionante la obra de Herbert es que eh, creo que es la mejor lectura que yo vi trabajada de la tragedia y la fatalidad del poder. Sí. Herbert tiene un uso muy consciente de la idea del poder, tiene un uso biologicista-especista, o sea, donde uh -huh. él habla, en un momento incluso hasta eh, con esta idea de la evolución de la especie, eh, eh, habla de grandes pules genéticos, que hay veces donde la especie necesita ennudar sus tramas históricas como en un gran nodo para después salir evolucionada y que la historia vuelva a proyectarse. Y los considera fatalidades de la historia, o sea, desprovistas de la intencionalidad del bien o el mal, uh -huh. sino ciclos casi a nivel especie por los que pasamos como humanidad. Es inevitable tender a la concentración con los argumentos del orden y es inevitable expandirnos de después para quebrar ese yugo en nombre de la libertad hacia una anarquía liberal para volver a tener que, entre comillas, ordenar. El estanciero. Como si la historia mundial fuera un estanciero. Cuando se termina la guita, la repartimos de nuevo para volver a jugar. 100%. ¿No? Ya está. Tengo Perfecto. toda la guitarra, yo, la reparto porque yo si no la juego solo, tengo que volver a darla. Y hay que volver. Me llevo puesto un par de cosas. Digo, ojalá fuera el estanciero. Pero. <laughs> Es importante fechar la obra, que es el 65. Un momento, que por eso Mad Men termina ahí hablando otra vez de John Hamm dos veces en la noche, porque el, el capitalismo por primera vez tiene un cimbronazo, eh, a nivel espiritual, no a nivel este, digamos, de Estado, sino lo que pasa con los seres humanos por dentro. Entonces, y el cambio de identidad, yo pensaba, este, Paula Trey, cambiamos el nombre, Cassius Clay, Mohamed Ali. Digo, y eso es casi en el, ahí en esos años, ¿no? Digo, empiezan a pasar esas cosas. Malcom X, digamos, por ponerte ejemplo sin ponerme muy, digamos, este, no, y uno, concluyente, pero para que se entienda un y poco. Uno podría Luz. discutir. Eh, cuando esas historias a uno lo apasionan, uh -huh. si está evocando efectivamente una curiosidad de la historia o algo más sagrado. Porque lo que quiere hacer Herbert es una condensación del mito del Mesías. Eh, agarrar y decir, esta historia nos sigue como especie desde tiempos inmemoriales, todos sí. conectamos con este arco sí. eh, y al mismo tiempo es uno de los trabajos más autoconscientes de la fatalidad de la acumulación del poder. A mí lo que me vuelve loco del tratamiento de Herbert del poder es que es como si eh, el poder fuese, por definición, inevitablemente cruel, porque la acumulación tiende a la injusticia, sí. es imposible el todo justicia y el todo poder, es eh, contrafáctico, no se puede. Paul avanza en una dirección uh -huh. que él considera injusta y trágica porque igual le es inevitable. ¿Qué es lo más difícil de adaptar? Y ahora sí me meto a Mesías, uh -huh. porque se está hablando de que Villen Villeneuve puede ser el primero que haga. escrito, claro. Sí, una sí, sí. tercera parte de sí. esto, que yo ya me adelanto. Si estamos hablando de que esto es como el Señor de los Anillos y todo, uh -huh. y hay una tercera, para mí va a ser un evento canónico a nivel ficción. Decía tremendo. que quería una serie, ¿eh? También se hablaba de una serie, se rumoreó. Sí. Ojalá que no. Por una cuestión de estándar de calidad y de dinero, ojalá que no, que sea una película. No, para mí se la que... tiene que jugar una sí, película. Sí, sí, sí. Para mí el tema es que esta película, que es el gran debate de las Dune anteriores, sí. pero Villeneuve lo tiene muy claro, es que no termina como la gente cree que va a terminar. No. no. Dune termina mal. ¿Sí? Porque lo que está evocando es una tragedia. La acumulación de poderes en sí mismo, intrínsecamente una fatalidad de la cual no puede escapar ni el protagonista, ni la gente, ni los fieles, uh -huh. ni con las mejores intenciones, si se quiere, ni con, ni con eh, esperanzas justas. Y Herbert lo lleva al punto máximo de la parodia, cuando después ya directamente los humanos se van a deformar en esa propia acumulación del poder. El Señor de los Anillos también termina mal. Y también hay corrupción con el poder. Acordate lo que implica tener el anillo único, ¿no? Cómo te degrada cargarlo, usarlo más rápido, pero ya tenerlo es, es un... Bueno, ahí tenés a Volum, ¿no? El poder. El poder te va destrozando. Y, y, la, y, digamos, y lo que generan los demás. Digo, el único carrier puede ser Frodo, pero las veces que lo usa lo cobra caro. Esos son los, los ciclos de historia de, de ascenso y caída de los imperios, ¿no? Está el libro de Eduardo Gibbon sobre el Imperio Romano. Este, hay, hay mucha, me parece, teoría de la historia vinculada a los ciclos de la historia de Polibio. Tipo, uh -huh. hay, hay, por, ahí, por ahí viene la cosa. Cobri, vos tenés opiniones muy fuertes sobre la película, ¿querés decirlas? No. Estabas no. en la función que con ellos. Sí, sí, no, con, con, adelante, con ellos y con Luquitas. ¿Cómo era la disposición? Sentado, perdón, perdón, por ejemplo, una pelotudez total. ¿Cómo era la disposición yo de los fui asientos? A Tila, el hijo de Tommy, que estaba con Zubus y Tommy. Medio Anya Taylor Joy. Claro. <laughs> <Májaro. risa> sí. Y yo estaba adelante con Hablando Luguitas. de. Perfecto. Exactamente. Este... 3-2. Ah, perfecto. 3, 2. Ah, no estaban en la misma hilera. No, 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 perfecto. Yo, eh... no, para, para empezar, como lector, como amante de los libros y de la historia, estoy completamente satisfecho con que haya una producción audiovisual que, Excelente. Nos, prese, que nos dé la oportunidad de ver. Y por eso estás en esta mesa, y porque por... eso es un sí. fiel Dunismo. Soy dunista, ahí está. Este... Sí, totalmente. Eh, ahora, es un poco un cagón Villeneuve. Un... un poco un cagón Villeneuve. Ahí está, a ver. Fuerte, este Fuerte, mal. fuerte, Estuviste, fuerte. Este es un programa Hiciste estos... el perro Rengo, dijiste, estoy en el Dunismo, bajé la guardia y me metiste un codazo. Porque se debate Adelante. la jihad, la jihad de Dun. textual de Agustín Courel, el filósofo. Sí. Villeneuve es un cagón. Fuerte. Poco fuerte, loco. Eh. A ver, a ¿por mí... qué? Los gordos especies no me llevaron bancar. No, no, eh. Ya no, estamos no. en una hora. Donde el que está viendo esto está loco. No Así me gusta que... ser esta persona. No me gusta ser esta persona. <laughs> Sos el gordo, eh... el gordo libro acá. Dale, vos dale. Hay un personaje que me molesta muchísimo. Y que, y que me parece que sobra por completo. Que, acuérdate que no amigo, que va a ser difícil, pero tengo que ponerte el micrófono. Que no vez. responde. ¿Se vos a hablar más que yo, dale. Hizo vale. mucho campo de juego. <laughs> Hay un personaje que me molesta muchísimo, que, que es Chani. Chani. Me te me molesta. molesta muchísimo. Uno de los no sé, Sebas, es como. como no, 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 ¿eh? Entiendo lo que quiere decir y tiene razón. No hacía, no hacía falta ciertas cosas. No hacía falta ciertas a cosas. Ver. Me parece que Chani está ahí expresando. Es un tributo. Al, al sentimiento del pensamiento democrático secular de Occidente en un libro que no lo necesita y que aparte si lo excluís es un hermoso libro de regreso a la tradición, de la revolución de lo religioso contra la racionalidad, claro. contra lo moderno, eh, recuperación de... Le ganó la agenda, le, Chani, ganó la agenda. Le, le gana la agenda. Gana la es agenda. cierto y es innecesario porque mencionamos a la, la madre superiora y todo lo demás, digo... Cierto empoderamiento, en realidad está actuando otra cosa. Digo, ¿Vos decís que Charlie sí. es una cuota medio woke? 100% sí, por cien, sí, en claro. la película es la, 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 la cuota woke. La cuota woke. Que, que si no te queda el producto perfecto. Este, um, quiero decir, las Bene Gesserit para mí expresan perfectamente sí, sí, lo sí, que sí. es. Bueno, lo decía Sebas, es el sí, enemigo real de sí, la historia, claro, ¿no? Claro. Las Bene Gesserit. Que son. Eh, la, expresan la arrogancia ilustrada de querer controlar hasta la historia. La, totalmente la historia humana y hasta su evolución es jugar a ser dios y qué pasa viene un profeta montado sobre la fe popular y se y les gana y los derrota no solo eso sino que por otro lado también está eh, todo el mensaje ecológico no que es literalmente se, les ganan montados sobre los gusanos de arena y sobre el desierto sí, o sí. sea es está el componente ecológico es el planeta derrotando los jarcones, en que vendrían para mí a expresar claramente el el aspecto más extractivista y explotador de, y la ambición de poder y está, los Gesserit, benjes, que juegan a ser dios y les ganan con religión. Es, eh, es volver por completo a la tradición, es recuperar las raíces. De hecho, está en, en la recuperación del nombre, está en la recuperación del nombre del planeta, eh, cuando dice Dun, y está en, incluso en el propio eh, Muaddib cuando decide llamarse Paul Muaddib. Claro. Hay una, hay una conexión con su propia tradición. Él no corta amarras. Es eh, con los pies bien en la tierra, las raíces. Bueno, la porque tradición. el viaje verdadero es ese, ¿no? La es vuelta completa es. es cuando justamente logra, logra unir esos dos mundos, digamos. Exactamente. Si hubiera terminado en un solo costado, no hubiera estado completo. ¿Es tu única diferencia con el cagón Vilenev, en tus términos? Tendrían que haber estado los navegantes. <laughs> tendrían que haber estado claro, los navegantes. Lo mente, sí. Bueno, eh, tiene un serio problema para. Realmente no sé cómo adaptás. Eh... Mesías sin los navegantes sí, y va a tener que meterlos todo de una. Eso va tiene el riesgo de quedar un poco extraño la inclusión en el universo. Perdón si estoy monopolizando mucho la conversación, este, no, pero Cody, vos quería dale, pero, decir pero, pero, la verdad. Es una sí. eh, ¿En qué momento, si no salimos de Arrakis, en qué momento los pones? Y la llegada en la primera película de los Atreides no o la sali la claro, ellos salen de, 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 de la casa Trade, digamos, claro, ya no ellos están El viaje está. Caladan. No, el no, pero está. tenemos que ir al libro ahí. Ahí sí. ya empezamos con diferencias entre el libro y la adaptación. Por eso. Pero, eh, ¿en, qué, ¿en qué momento entrarían? Cuando entran en el libro, que es el final de Villeneuve es distinto al del libro. Claro. Villeneuve Ajá. cambia al final de la película. Para mí, o sea, esta es la diferencia teológica que tengo con Agustín Courel el sabio, aunque comparto muchas de sus premisas. Eh, tenías otra también, no sé si te acordás, a vos te molestaba Stilgar como estaba retratado Me molesta Stilgar como está retratado, no me acuerdo cuál era mi argumento me Yo lo me lo acuerdo, me si querés te lo digo eh, Vos observaste con mucha agudeza que Stilgar estaba siendo reducido A una mera función de creyente monotemático, mucha gente decía Stilgar Se reían un... en el cine, no, no sé si pasó la función sí, de ustedes, parecía un era running un... gag es, sí. un sí, es un comic relief Es comic el release. chino en, eh, Godzilla que dice Godzilla bueno, sí. eh, es el mismo personaje. La gente decía Stilgar es un hincha de boca. Es un sí. Dale Thelma, Boca. Primer apostol. Que, es un bostero total Man. que cree. Eh, de hecho, es muy gracioso cuando eh, Paul gana la pelea y dice. Lícerlo. un, un que es de gol, como, sí, sí, sí. Que a mí me parece que está bien. Es real que en los libros Stilgar es un tipo mucho más complejo, porque tiene su tridimensionalidad. Sí. O sea, es un chabón mm. que tiene su propio conflicto de poder, no sabe si quiere entregar, se ve amenazado por Paul también. La forma en la que va creyendo es mucho menos. ...de fidelidad de entrada... Uh -huh. ...vos tenías un tercer argumento, Koury... Eh, ...muy bueno también... ...el, de, sí, el eh. de... ...el del nodo de oscuridad en la dimensión espaciotemporal... ...exacto, sí. Okay. sí... ...bueno, pasa que está bien... ...porque es más difícil de transmitir, supongo... ...no, no, soy, no, no sé mucho de cine... ...propiamente dicho, pero... ...pero es cierto que... Eh, ...hay una... A, l, ...porque cuando uno lee el libro... ...a mí me pasó cuando leí el libro... ...que me, me costó entender... Por qué carajo llegan todos al planeta raquis? O sea, hay un momento cuando en el va cual, el emperador, decís. cuando va el emperador y caen las casas, hay, un, hay un, uno tiene que hacer el esfuerzo de tratar de reconstruir cómo carajo sucede eso. Cuál es el motivo que lo lleva ahí, pues no te lo explican. Y claro, vos lo que tenés es que el, todos los que tienen la, el dominio de la presidencia, un poder profético, tienen tiene la capacidad de ver lo que sucede en todo lugar y en, to, y en todo momento con la excepción de aquellos momentos y lugares en los cuales interviene otra persona, otro sujeto con capacidad de, la, de, de utilización no, de la presencia si no ver. se anulan exactamente o sea, estás ahí. No. se genera un momento en el espacio tiempo de oscuridad total y para ver lo que, tenés que, lo que está sucediendo tenés que ir directamente y a medida que Paul Atreides avanza en el dominio del poder de profético y se convierte en el Cuisah Haderach, y por supuesto en quien termina definiendo cuáles son los rumbos que se toman todas las líneas temporales van convergiendo hacia un nudo uh -huh. oscuro en el cual nadie sabe lo que está sucediendo y por lo tanto y es el nudo oscuro en el cual todas las líneas temporales se atan y hay que desa desatarlo de alguna manera está en Arrakis en ese momento. Eh, eso es construcción de ficción. Eh. Excede la lógica de la magia. O sea, te das cuenta en un momento que tenés que inventar un sistema para. Es como la fuerza en New Hope está para que Luke pueda volar la estrella de la muerte. Poco más que eso. Porque es como, como este pibe, granjero lo convierte en mejor piloto. Tiene la fuerza, papi, adelante. Tiene Entonces, igual digo, A ver. veces es. Está bien que uno le puede, puede encontrar un sentido, pero a veces es meramente, bueno, hermano, que me ayude esto que he inventado para resolverlo. Es que, ¿sabes que total, para, para mí, no. Porque hay un punto... No donde vos sos el bardén de Herbert. Yo soy... Sí, yo, ese, él es el Lissan el gordo sí, ese. Eso, el Casaconchas eso, ese eh, eh, vio la mecánica cuántica de los hilos del sí, tiempo. Sí, sí, estamos de acuerdo. Eh, voy a tirar un ejemplo. Voy a tirarte una contra nerdeada para complementar un esto. O sea, ya me pongo más Real One que los propios Real Ones que están acá. Que es que es lo mismo que pasa en Mistborn... Que me hicieron leer Brandon Sanderson Sí, de Brandon Sanderson Tiene que venir a Argentina El rimatista igual eh, ¿lo, ¿Lo leíste? No Es mejor, ¿eh? Yo leí Mistborn Pero son ah. 500 libros Son 500 libros Son 500 libros, son 500 libros. Eh, Igual me gustaría me hablar com, me con Brandon el Sanderson de Eso de las debería ser relativamente todavía, ¿no? posible Hablar con Brandon ¿Vos Sanderson ¿Vos no vas a presentar el libro en la Feria del Libro? Sí Move hilos para que lo traigan Va bien, perfecto Move Una hilos, comicón Hay algo que hace en Mistborn feria Brandon cirujo. Sanderson Que es igual a esto Que es que hay Vamos a simplificar Hay una de las piedritas que te permiten ver los movimientos que el otro va a hacer. Sí. Es idéntico a la presencia en ese sentido, porque vos ves los movimientos del otro. Entonces, ¿qué dice eh, Sanderson? Y esto es mera lógica, es matemática de la magia. Si yo tengo una piedrita que veo los movimientos del otro, y el otro tiene una piedrita que también ve mis movimientos, sí. la multiplicidad de posibles contramovimientos me anula preverlo. Porque yo veo el que vos ves, vos ves el que yo veo, yo Esta veo el que vos ves. De juego de guerra. Se hace claro. algo en el que ves todos los mapas <laughs> posibles todo el tiempo. Entonces, en realidad en los libros, a medida que el poder profético de Paul crece, se transforma en un gran bloqueador de señal de Arrakis. Nadie sí. puede ver qué pasa ahí. Los navegantes de la cofradía... Claro. Que son un buen personaje, porque son los otros transversales, como las BNG, son tipos que se dedican a navegar. Les chupa un huevo quién es emperador, quién es esto, son hombres sapo Exacto, son camioneros, boludo. Arancelados. Claro. Son camioneros, Yo son plantas, plantas, plantas permanentes del sí. imperio. Toda mi explicación, eh, toda mi narriada apuntaba justamente a darte la razón en eso: que ellos lo resuelven de una forma secular, o sea, eh, eh, Paul manda un sello, ¿no? Que lo, como un a modo de desafío, estoy acá, uh -huh. vengan. Sí, claro. Entonces, efectivamente, se abre la pregunta de cómo intervienen los... los ¿Dónde están los navegantes en, el, en, la, en la tercera película? ¿Cómo, cómo los meten? y sí, porque acá es una explicación un tanto simple, que es, le llegó una nota al emperador de te desafío y el chabón cayó, reempija, como diciendo, ah, sí, yo soy el más poronga. Y se reconta, regaló también. Uno podría decir, el emperador podría haber hecho un pequeño chequeo de campo, no si se quiere poner gordo libro, a decir, no no bajo, todo ahí, Olin con la tropa regalado. Sí. Cuando con algún satélite puedo ver que hay cuatro millones de talibanes esperándome a la vuelta de la esquina, ¿viste? Eso en los libros se explica porque nadie sabe qué pasa ahí y todos necesitan en algún punto desanudar ese eh, gran nodo narrativo para la especie humana en general. A mí me parece, y ahora sí de lleno entrando en diferencia libro-adaptación, que lo mismo que es herético en Villeneuve en términos mm -hmm. de historia es lo mismo que hace a la película posible. Porque hay otros cambios. Por ejemplo, cambio uno. Alia, la hermana de Paul, es uno de los momentos para mí más incómodos en la película de Lynch. Adquiere la conciencia de sus antepasados y de su propia madre cuando Jessica toma el agua de vida sí. embarazada. Sí, sí. Eso eh, Villeneuve te lo da simbólica y metafóricamente, no te lo narra a prueba de no. estúpidos. Pero lo que pasa en el libro es eso. Esa persona ya adquiere toda la conciencia de todas sus antecesoras. Uh -huh. Por ende, cuando nace la niña, hay algo muy incómodo, en el libro también es incómodo, que es una niña que habla como un adulto. Uh -huh. Eso para mí es uno de los momentos que si vos la estás viendo, te baja de la película. Porque es un choque muy raro. De repente aparece, no hay forma de hacerlo hoy con la tecnología que tenemos. Un niño que hable como un adulto, eso es solo gracioso. O te da risa o te pone incómodo. Sí. Entonces, Bill está, Neva, bien, eh... está bien en, en la película. Claro, ya Taylor está bien resuelto. Está bien, está bien porque claro. aparece en una representación sí, y después sí, siempre traduce la madre. Vos decís, uh -huh. bueno, ¿la madre está en una o qué onda? Para mí hay algo eh, homologable con el señor Dos Anillos y Peter Jackson que es las licencias que se tomaron también han sido virtuosas, digo, de estilo. Digo, inteligentes las dos. Totalmente. Las traiciones de Jackson, de cómo cambia el final de la comunidad y cómo da vuelta las dos torres y qué saca y qué pone, a mí me parecieron virtuosas. Y técnicamente, tanto el señor como Duna, son libros, digo, todo lo que tiene la construcción esta de Lore y de Mundo, que es apasionante, no sé si son libros perfectos a nivel técnico, ¿entendés? No, 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 no puedo mensurarlo, pero te diría que lo que ha trascendido no ha sido eso, justamente. Entonces, la, las licencias estéticas, que es muy difícil de llevar adelante... Aplaudo las dos, me parece que han mejorado las obras. Acá en el chat dicen: es Sofía de nueve años, Alia. Eh, vos tenés toda una parte final de la película donde hay una niña sí. que habla, es rarísimo para todos, y que aparte es como super skilled en combate. Otro cambio del libro a la adaptación de Villeneuve: al varón Harkonnen no lo mata Paul, lo mata Alia con nueve años, sí. que es rarísimo también. Si acá, acá me parece un acierto que lo mate Paul, sí, porque claro, es un claro, momento claro, de la sí, samputa cuando sí, le clava sí, el sí, cuchillo sí. y le dice adiós abuelo. Eso, sí. el canadiense... Este soy dijo, tu abuelo, no otro choreo de Star Wars. Soy también. tu padre, soy tu abuelo, claro. soy tu tío, soy tu cuñado. Si seguimos con choreos de Star Wars, el libro que le sigue es Hijos, donde sí, Paul, sí, claro. que es Darth Vader... Tiene dos, dos mellizos. De hecho, el look, el look del palacio de Java es un pola trade. Digo, uno piensa en el, en el look de Luke Skywalker de Jedi y es medio un pola trade. Eso. Sí, sí. Y, eh, y Java es un varón jarcón en el de costado. Claro, claro. claro. Eh, y todo. Palpatine, si no. Otro, eh, otra gran modificación. Eh, bueno, ya dijimos lo de los navegantes de la cofradía no aparecen. porque para mí es relevante? Además de para lo del nodo de donde no podés ver. Porque si él quiere adaptar esta, va a tener que explicar todo acá salvo que secularice también esta, que, que le tiene que encontrar una vuelta porque esta es la más densa y profética de todos. Otra curiosidad que para mí la gente no sabe de los libros, proporcionalmente los libros tienen muy poca acción. Claro. Los libros podrían ser perfectamente una obra de teatro. A todo sucede en salones y el libro son conversaciones. A mí leyéndolo me da la sensación de que a Herbert hasta le dan paja a las peleas. Como que cuando hay una gran guerra, un gran enfrentamiento, es una línea, es tipo, bueno, y entonces pelearon y asaltaron el palacio y escena de diálogo. Es, eh, es, es micro, la obra es gigante, el mundo es gigante, pero transcurre en escenas así. Y esta... Algo que yo me veo venir es que si algún día alguien logra adaptar esto, la gente va a ir al cine esperando una épica espacial que la podés conseguir de otro lado. Sí. Vos puedes agarrar la jihad del espacio de Paul y mostrarla mostrando cosas que no están en el libro. Acá dicen Dune Hamlet. Es chiquito, es chiquito. Eh, este libro es directamente una obra de teatro. O sea, este libro son salones, conversaciones, conversaciones espectaculares. Micro traiciones. Mira, acá estamos mostrando archivo de la de David Lynch. Buenísimo, buenísimo. Eh, está bien, está bien. bien. Meterlo sinuoso, la gente lo vio. Estamos eludiendo copyrights. Bailando entre copyrights. Eh, pero vos, vos tenías a Alia hablando como adulto y era raro, boludo. Era raro. Yo, de hecho, uno de mis cagazos era. uff, cuando aparezca, ¿qué va a hacer eh, Villeneuve para la niña que habla? Yo ya me veía venir que ahí se bajaba la mitad del cine. ¿Qué va a hacer Villeneuve con el renacuajo navegante espacial? Eh, que de vuelta, Lynch más agobero, dijo: ¿Qué es esa mierda? Dame más de esa shit, pon el renacuajo. De hecho, Lynch hace toda una escena psicodélica de renacuajos nadando en el espacio para emular un viaje de la cofradía, algo que nadie le pidió. ¿eh? John dice: ¿por qué no hacemos una escena, viste, con eh, luces de neón interconectadas con renacuajos volantes? Porque John quería mostrar eso. Porque está buenísimo. Y después el otro gran cambio para mí, que yo entiendo por qué narrativamente lo hace, es el final. Este libro, que son los dos primeros actos uh -huh. del arco narrativo de Frank Herbert y de Mesías y de la historia de Paul en particular, no termina con él declarando la yihad. De hecho, a él le sale bien la astucia política. Él convoca al emperador para hacer un, algo políticamente maestro, que es no matarlo, no quiere matarlos a todos. Primero. Las atómicas las tira contra un muro, no contra sus naves, para no matar al emperador y para algo que esto, esto va a ser ñoñada, me estoy poniendo deep nerd, Atención. Total, pero es algo que en términos de derecho está muy bien pensado, derecho internacional del espacio, ah, bueno, listo. que está desarrollado, que es, hay un, una cláusula que impide usar las atómicas, porque recuerda que es la humanidad, o sea, es la humanidad 10.000 años adelante, las bombas uh -huh. atómicas son las bombas uh -huh. atómicas, nos matan a todos, impide usar las atómicas contra población civil. Y contra planetas. Porque si hacemos eso, vale todo y morimos todos. O sea, ese consenso sigue estando en la humanidad 10.000 años después. Cuando él hace ese golpe y se juntan, esa gran sala donde negocia con el emperador, donde pelea con fey Rauta, también tiene miembros de la cofradía, también tiene miembros de la Bene Gesserit. ¿Sabes que lo que le dicen los de la cofradía? Los de la cofradía le dicen: Vos incumpliste las normas del Landsrad, usaste atómicas, todo esto es inválido. O sea, se pone legal la discusión, se pone ñoña. Sí. Y Paul dice: No. Error de jurisprudencia. Yo usé las atómicas contra la geografía de Arrakis. No me es imputable el cargo de haber eh, faltado al respeto al Landsrat. No se la tiró ninguna población, las tiró contra una pared. Y para Exacto. vos es admisible a nivel jurídico, está bien planteada la defensa. Está perfectamente ah, bueno, bien planteada. Está bien, ¿qué te voy a decir? Entonces, <laughs> el tipo, los de la cofradía se han vuelto y dicen, filio de puta, me la hizo, y se han vuelto y dicen, la verdad que. Ganó y se lo entregan así. Es, claro, no está mal. Vos. Segunda cosa que hace, que es de vuelta, astucia política, eh, completando el legado de Leto, le propone matrimonio a la hija del emperador claro. para asumir como regente oficial. Y a Chani, eso en el libro te deja más es lo tranquilo. Lo mismo que hizo Leto. Exacto. Hace lo mismo que, lo mismo su mismo que hizo su padre. Uh -huh. Donde mezcla su dote civilizatorio con, entre comillas, la barbarie aprendida junto a los Fremen. Sí, claro. Entonces él no deja, no saca los pies del plato de su aristocracia, junta las dos cosas y por eso lo para su Por emperador. el nombre que señalaba antes, lo de, lo de Paul y el apellido. 100%. Exactamente. En el libro te dejan un poco más tranquilo. Acá Villeneuve eh, quiere dejar más trágico el escenario de Chani, ¿viste? La hacen yéndose, montando un gusano. En el eh... libro, él también es Harkonnen. Sí, sí. Sí, claro. o, o sea, eso lo mantuvieron perfecto. Sí, eso sí. Lynch lo omite, por ejemplo. Ok. Casi seguro. Lynch me parece que le chupa un huevo eso que Jarcone dijo: No, esto es raro. <risa> esto <risa> eh, no lo entiendo. Sí. Y en la película, Chani está mucho más como traicionada. En el libro, igual simbólicamente está también, pero en el libro se encarga de decir: De hecho, es el conflicto de Mesías. El conflicto de Mesías es que la esposa, la consorte, es como una gran traicionada. Porque Paul nunca consuma ese matrimonio. La mujer era Chani. No la traiciona, no traiciona su lealtad y su amor. Pero esa concesión política también le muerde la cola en un futuro complot para matarlo. De la germu, de la señora oficial, de la legal. Lo cual es fascinante. La el libro entonces lo que hace es el Lanzra de esa esas casas del espacio, aceptan lo que hace Paul. Viste, cuando en la película dicen, che, mira, no te reconocieron, ¿qué hacemos? Que arranque la guerra religiosa. Para mí, ahí lo que hace Villeneuve es resumir para adelantar el destino trágico. Uh -huh. Como que él agarra y dice: Por si no se entendió, se esto está pintando mal, exacto. Pero en realidad, eso le sale bien, y recién acá es cuando todo se va a la reporonga, donde hay un pasaje muy gracioso de este libro que Paul estudia grandes líderes de la tierra y nombra a Gengis Khan y a Adolf Hitler. Por lo cual, después hay más gente Por eso que. dice te... que no es muy feliz quererse la trade cuando termina, ya te das cuenta. Claro. Tiene un semblante que no es muy copado, no es neo al final de la 1, no, no es un tipo querible. Totalmente. Está un toque pasado de, supuesto, eh, de Spice. Sí, sí. Es, eh, el arco es Space Hitler. Pero eh, Herbert lo dice textualmente en el libro que sigue. Él dice como, bueno, mira, he matado tantos billones a lo largo de la galaxia para imponer este orden que me han pedido. Eh, es solo comparable a algunos grandes líderes de la humanidad como Genghis Khan o Adolfo Adolf Hitler. Eh, no contribuyó que también le siguieran diciendo gordo nazi a Herbert, pero está claro por qué lo usa Herbert. No, no es eh, ni cerca una reivindicación, es agarrar y decir, señalar la fatalidad de la acumulación del poder. Eh, lo que pasa Fascismo igual en el sci-fi, eh, Heinlein, este... Eh, bueno, Tolkien, no es sci-fi, pero viste todas las acusaciones. ¿no? Este... Y porque son hi historias, en el mejor de los sentidos, totalizantes. Y una historia totalizante está cerca de. Totalitaria. En sus, no, no, desde ya. Salvo Philip Dick. Uf, <laughs> que es otro, <laughs> otra. Igual no sé cuánto podemos, y podemos extender. Porque esto, esto no tiene límites. Esta mesa ñoña hemos que matado hemos a la audiencia. No, no. <laughs> Esta mesa ñoña. igual te digo que hay una base de 10.000 reales. Que se han quedado gordos especia que están sí, mira, mira, enloqueciendo. Mira esta, la gente. Crossover, eh, Star Trek Next sí. Generation, Twin Peaks, todo junto, papi, todo junto. Es impresionante. O sea, una, una película, una, una lynch mucho más eh, pop. Acá dice: sigan, sigan hasta la una, todo como lo quitas. Y bueno, sí, ¿qué le vamos a hacer? ¿Habrá eh, ¿Audios de gente? No sé, sí, no sé si hay. Comieron algo en el cine, tomaron algo, nachos, algo hicieron. Pochoclo, pochoclos. pochoclos como Loquita. Pochoclo y Coquita. El, agra, el grande. Se terminaron, sí, sí, cada uno se terminó el suyo. No, el suyo. no, no. no, no. Y después cenaron, después los pochoclos. Sí, sí. Después vinimos acá, a... acá. Después vinimos acá no, y no, a, a acá hablar acá. de política con Iván. No, no, no había manera de procesarlo claro, Vinimos a hablar de política con Iván y en el medio está jugando Racing. Manda audio nomás, ¿eh? Soy yihadista total de Dune, 100%. Pero el señor Denivelnev. Se cagó y no puso alia de dos años, variando al varón Harkonnen. Muy mal. También justicia para Zufir Hawat. Tufir Hawat. A Tufir Hawat la verdad que ah, lo reventaron. Pobre, tufir, sí. Lo reventaron. Eh, tufir Hawat, que es el mentat de la casa Traides, es secuestrado por los Harkonnen y es una trama espectacular porque es un asesor contra su voluntad. Es como un mentat que no puede incumplir su mandato mentat, o sea, asesorando al varón Harkonnen pero igual haciendo lo posible dentro de su escaso margen para favorecer algo que ni uh -huh. siquiera sabe que existe ni que va a pasar, que es eh, hacer los pijas, los jarconen, básicamente. Eh, pero no bueno. como, Perdón, ¿no es como el, el médico de Leto cuando le da la muela que explota? En algún punto sí, en algún punto sí, pero ahí es a la inversa. Consuma la traición. Claro. Y dentro de la traición se acerca todo lo posible a favorecer a la casa traders. Este no consuma la traición. este es secuestrado y dentro de su lealtad hace todo lo posible para cumplir su función de menta, y asesorar. Y hablando de traición, de traiciones, el médico, a mí, personaje trágico, emblemático, me siento muy... Eh, soy muy empático con el médico. Con Jue. Con Jue. Sí, eh, sí, sí, el traidor preanunciado, un traidor que el libro claro. trabaja diciendo... Judas. Eh, claro, Judas. la terrible historia de Jue, el traidor, cuando vos todavía no sabes ni quién es Jue, ni quién es Leto... Ni personajes esos ¿eh? absolutamente nada otro oh, que dicen oh, acá ¿no? en el chat eh, Liet Keynes, que también lo sacaron es reemplazada Kaines. en la película por eh, una negra Sí. Kaines, eso no cambia no, no cambia tanto el sentido de las cosas pero, pero si sí era un, pro, un personaje con mucha más envergadura ¿no es el padre sí. de Chani, si no me equivoco? no me acuerdo creo que es, o sea, lo cual le da Liet Keynes es el tipo que tiene el sueño de terraformar eh, Arrakis sueño, que me dicen que sí es el, es el padre de Chani o sea, en la película borran al tipo del cual Chani es heredera es el, la persona que tiene el sueño de terraformar eh, Arrakis, cosa que después terminan haciendo eh, y ya con esto vamos a ratios reales eh, yo con esto voy a ir cerrando este proceso, esta mesa redonda Por que abrimos favor. así que piensen también si tienen Últimas reflexiones, Hermoso. últimas interpretaciones Le voy a ir dando este espacio mental Pero algo que también quiero decir para muchos reales Que se habrán quedado y no lo saben Es que la trama y la serie Se pone muy, muy rara después Porque de lo que se trata la trama Esto es fascinante Es que ni siquiera el arco de Paul Moadib Es la verdadera tragedia Sino que Paul Moadib, en términos de Agustín Cobrel Es un cagón porque. Ah, estás asignando palabras que. El porque Paul Moadib, en los libros que siguen, su amor por Chani, que es la gran traición a su destino trágico, volviendo, que es lo que le reclama la madre, la envejece y todo, que es, es, es casi una, una premisa napoleónica. ¿Viste que decían que Napoleón no quería que sus generales tuvieran eh, mujeres porque los desvía del deber? Bueno, en algún punto su amor por Chani es lo que hace que él no quiera aceptar a lleno la senda de oro, que es la tragedia total. Y medio que él termina yéndose ciego al desierto, a vagar por el desierto, con su hijo heredando la terrible responsabilidad de lo que se llamó la senda de oro. Y la senda de oro es la evolución de la especie. La senda de oro es fundirse con el gusano, que es Leto II, mm -hmm. dios emperador, el verdadero fucking emperador de toda esta historia. Y hay una de las escenas para mí tan... Tremendo, tremenda, que es el encuentro Leto II con su padre, con Paul ya reventado, y Leto II se encuentra y un poco entre líneas le dice: vos sos un cagón. Yo dije que eso era de cagón. No, no, yo estoy diciendo que es un cagón, como vos dijiste que Villeneuve ah, es perdón, un cagón. Perdón, 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 perdón. No, 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 estoy diciendo que vos consideres a Paul Moadib un cagón. Perfecto, perfecto. La perdón. figura de Paul Moadib me encanta, eh. Perfecto. O sea, el tipo que reniega el Porque para mí ahí está salvando a la humanidad. Bien. el salva a la humanidad en ese gesto. Eh, al rehusarse a la senda de oro. Porque, aparte, eh, como es, no desfigurarás el alma. Exactamente. Mm, ahí está. Exactamente. Seguí, seguí, seguí. No, eso era. Eso es todo. Sí. Punto. La serie prosigue con Dios Emperador, que es el hijo de Paul Moadib, del que vimos en la película, transformándose en un hombre gusano. Es completamente grotesca. La serie después. Completamente grotesca. Y después ya evoluciona a las eh, brujas sexoespaciales sí, claro. y se va poniendo completamente delirante. Uh -huh. Pasó lo mismo con Tolkien: ¿no? los, los vástagos terminaron la obra, no terminan completas. Tiene mucho paralelismo, increíblemente. Bueno, no? hay algo, yo descubrí, no sé si es bait o es real, pero dicen que Tolkien le daba bastante bronca a Dune bueno, eh, en vida. ¿Por qué? Y sí, claro. Le... Debió sentir lo mismo que sintió Herbert con Lucas y sí, una... No, lo mismo. Claro. O eh, Jodorowsky con Lynch. Se la mandaban... No vio esta todavía Jodorowsky creo. No sé. Viste que le habían dicho si la había visto y creo que todavía se Me recontra, interesaría saber qué piensa, ¿Qué Jodorowsky piensa Jodorowsky de... de Igual hubiera hecho cualquier cosa Jodorowsky ¿eh? Y estaba reloj. Sí, quería cual... hacer una película sí, de 24, hecho... 24 horas. <laughs> Era un viaje ciclón. de stream. Viajes. Duna, el stream. Él dijo: Yo quería crear una película que fuera Twitch. como un viaje de LCD. Sí, claro. Es el loco y el cuerdo de la <laughs> ciencia ficción. Totalmente. Totalmente. <laughs> Totalmente. Eh, bueno, decían que Tolkien le mandaban todo el tiempo Dune para que lea, y hay solo una correspondencia de Tolkien donde, sí. como muy enfáticamente, dicen, no me manden más esa mierda. Rompa malo, no güey. quiero opinar de Frank Herbert. Lo porque regalaban está... los fans, claro, como maestro, usted tiene que leer esto. Claro. claro, la gente le decía, le decían, hay algo ahí, Tolkien, esto es re como lo que te gusta a vos. Claro, y Tolkien es estaba onda, todo ofendido. Es eh, eh, y aparte, medio que tira una, tira como que está mal escrita, viste, que, que está mal, que, que yota okay. su ejecución. Sí, sí, es sí, le tira bronca. Eh. Bueno, siendo las 23 y 20, sí. vamos a hacer una ronda final de opiniones lindo, en esta mesa bonito. Fremen que Perfecciones hemos construido, reflexiones finales, Perfecciones finales en donde nos también despedimos. Quiero agradecer a la gente que está acá a las 11 y 20 de este día eh, miércoles. <laughs> ¿Eh? El, el, el Tano me señala y me dice a nosotros, hijo de puta claro, yo, yo. pensé que decías a los No, yo estaba hablando pensé, de los reales. Pensé, pensé que bueno que, que momento No, no, yo estoy hablando de los reales. Estoy hablando de la gente en su casa cómoda, en calzones, y no de los trabajadores pensé que están acá. Las no, cajas de año nuevo o algo. Sí. Pensé que tenía... No, por no. supuesto vamos a agradecer al equipo de trabajo, sí. a la araña en los controles, en el sonido, a nuestro querido Tano. Ahí está, ahí está. Ahí está es la de. Rama también en controles ahí de sonido, video, técnica, Tano Scarpati, mira lo que es ese fondo de mala muerte, Laurita, clap, la clap, número clap. uno. Y tenemos público, también ¿verdad? a Santi apuntando en este momento la cámara. Santi que dentro de unos días no va a estar más con nosotros y será reemplazado por un temible camarógrafo llamado... No sé... Branco. Branco. Branco de cámara. Grábalo, grabalo, Branco. Así, Branco. La gente, así la gente sabe. Mirá lo que es Santi. Santi nunca tuvo un plano de sí mismo. O sea, no sé. Se, pero él se encarga. Mira, mirá, Branco le pide la cámara. Mirá, Branco le... ¡Oh! Mirá cómo te contracamarearon. Te Qué contra. Franco dijo, ¿qué te pensás? ¿Que solo uno puede usar las ciencias ocultas de la cámara? Este fue el pase de mando, de sí, hecho. Sí, el pase de mando. Es emocionante, el pase de mando. Así que gracias a este equipo por bancar este tipo de cosas, delirantes a la negra que ya se fue, pero bueno, por conseguir todo esto, Optica Tankel, por darnos nuestros sí, ojos claro. azules de especia. Rufito, arranca la mesa de reflexiones finales. Mesa de reflexiones finales. Estuvo realmente muy lindo eh, todo esto que, que hicimos. Muchas gracias por, por haber por venido. Favor, un placer. Eh, dune es espectacular. Eh, la película la disfruté mucho. Ayer lo sentí en el cuerpo, Qué realmente. Lindo. Hay mucho de, bueno, el IMAX, hay mucho de la disposición visual, hay mucho de Hans Zimmer, a mí me entra mucho por la música y realmente me pegó tenés en que el Es que verlo en vivo Hans Zimmer. Pero que, que me encantaría esos conciertos, ¿no? Sí. Va a estar sí, difícil sí. traerlo acá. <laughs> bueno, Pero es que si nos ponemos a hablar, está buenísimo, eh, da para otro ¿no? programa también. Eh, la música interestelar es una cosa que no se puede creer. Con Johnny Marr, no, hizo una con Johnny Marr de, de Los es Smiths. Impresionante. Sí, señor. Impresionante, una de las grandes guitarras de la historia de la música. Sí. Eh, me cagó palos. A mí la película, me encantó. Voy a arrancar los libros. O por lo menos uno y dos los voy a arrancar. Recomiendo, mira qué lindo mensaje. Sí, Recomendo Porque eso. siento que necesito más. Eh, y hay me mucho quedé más manija. Eh. Por eso, me quedé manija. Eh, pero la película está impecable, boludo. La pasé muy bien. El filósofo Agustín Cobrel. No, muchas gracias eh, Una mesa de notables Espectacular <laughs> Con el ilustre Sebastián De Caro Presentación eh, en sociedad eh, Además Para los reales Yo era fan de Sebastián De Caro Cuando un era lindo. chico Y una vuelta te regalé Un cómic ¿Cuál? Una historieta de Patorucito Sí este, La mi favorita de todos los tiempos que La te que, que me, yo estaba buscando Me acuerdo que te faltaba Y me acerqué de sin fondo Exactamente La tengo en mi casa Me acerqué Sos y... un genio, hermano <risa> <risa> Algo que busqué Un grial que busqué por décadas Mirá que te <laughs> encuentro Muy chístico Tremendo Impresionante La tengo en un folio, por supuesto, como hermoso. No? hermoso. Esta, A ver. Uno de mis mejores amigos, el pájaro Varelo, quien aprovecho pasó lo que debe estar, aunque no vio Dune, sí. eh, se puso como loco cuando se enteró que hoy venías. Eh, me dijo, yo pasaba hace muchos años escuchando sus podcasts, antes que los podcasts existan. Eh, <laughs> Con... rico, ni, no, ni claro. Está perfecto. Eh, me decía, yo estaba enloquecido, eh, pasaba noches y noches en la cama Qué escuchando este, tu voz y. De hecho, le dije si quería venir hoy, pero no había visto Dune. Eh, me dijo, no, 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 no sé, cosas. No entiendo pero, que están hablando. Claro. Eh, también estaba muy contento con tu, tu Un saludo enorme, gigante. Seba, ¿la pasaste bien viniendo bien, acá, hablando? Es Mirá Venía el momento que me regalaste, que me regalaron. Feliz de la vida. No puedo creer esto, realmente haber pasado por el, el arco de triunfo. Eh, quiero eh, que la comunidad cinéfila se una. Acá no se trata de escuelas de crítica, acá se trata de sumarse al Dunismo, bien en tiempos difíciles, como decía Galadriel al principio del Señor de los Anillos, hay que reflexionar, unirse y darse cuenta que desde el jueves pasado han jubilado a todo el cine clásico, nada más. Yo por mi parte no me queda nada más que agradecerles, les en la mesa. obliga gracias por venir todos estos días. Además, viniste varias veces acá a ver el programa. Ya está, vos estás solo laburando, digamos, aunque, aunque no lo veas, al Rufo, el number one, your man. Estás muy lindo José. O sea, yo creo que a sus, sus que, que no te vea momoa, así momoa. porque te, te prefería. Eh, claro, ella no iba a venir acá, iba a venir con mi suegro acá. No sé al final qué pasó. Igual era, era una manera difícil de que venga a venir. O sea que te vea venir. que te venga a ver tu suegro. De Fremen <laughs> es un momento. Caminando como con el culo paspado, básicamente. Claro, no ¿de, qué, ¿de qué está haciendo Tommy? ¿Qué, de qué, ¿A qué se dedica tú? Be, be. Es Fremen hoy. Ah mirá, esos ojos, ¡Ah! ¡Mirá esos ojos! ¡Qué bueno! Y también, Seba, quiero agradecerte por venir. Porque eh, te digo la verdad: siento que al ser nuestro primer especial estábamos un poco manijas al hablar de un y todo. Pero me gustaría que vengas otras veces. Me gustaría que vengas a hablar cuando, de. Cuando quieras. Sí, eh, me, me quedé con ganas de hablar de música de cine. gusta. Que, eh, que hablemos de Hans Zimmer, de John Williams. Quieran. Bueno, hay que hacerla. Hay, hay que, que hacerlo. hacerlo. Listo, perfecto. Contamos con eso entonces y te reitero el agradecimiento. Esto ha sido nuestro primer especial. Así que gracias por estar del otro lado. Es. es... Ustedes saben, ¿no? Eh, estas cosas que logramos a veces son para darnos gustos. Ayer hablamos, o el otro día hablamos de Christopher Nolan, diciendo por qué insistía en hacer esas cosas con ese nivel presupuestario y en la realidad. Y bueno, para nosotros también y para el gordo geek y ñoño que llevamos adentro, es también una responsabilidad llegar a estos espacios. ¿Qué se piensa? ¿Que es todo corrección política? No, hermano. Uno si llega a estos lugares de absoluto poder como el más grande de los mainstreams audiovisuales de la época para hacer el prime time de Blender queremos llevar al corazón del prime time la mayor de las nerdeadas. Eso es algo que lo hacemos por amor, pero también por responsabilidad y por eso en el medio de nuestra grilla y de la coyuntura y de todo lo que hacemos vamos a insistir con hacer programas que nadie pida. Que nadie más que muchas personas que están hoy en su casa diciendo, sí, loco, sí, al fin soy un gordo especie, al fin soy libre, sabemos cómo se siente eso. Sabemos cómo se siente estar del otro lado, devorándose libros, estando completamente fascinado con lo que está pasando y no tener un lugar donde diga, quiero hacer esto. Así que la yihad de los reales se expande por el espacio audiovisual. Esta ha sido una primera tramo de conquista. Quiero agradecer también a la estrella federal que nos mandó pizza. No saben el hambre que tenemos cuando termina esto. Así que ahora salimos corriendo a devorar pizzas. Gracias a la estrella federal. Vamos a hacer una ronda de aplausos y nos despedimos del primer especial de Hay Algo Ahí. Ángelos. Termino por ahora,